Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Oh, les vengo a traer la segunda parte más esperada del juego de El Poder de la Sombra. ¿Quieren ver la sombra que me cargo acá atrás entre los cachetes? ¡Shadowfight 2! Maestro, eso ya lo vimos. Maestro, ya lo vimos. Ya vimos ese PowerPoint. Ya sabemos ahí toda la historia del... ¡Las preguntas de todo el sombra! Gracias, ya lo vemos, ya sabemos, ya vimos cómo se convirtió, cómo lo escalaperaron, cómo se bronceó de más y quedó bien tostado el sombra. ¡Oh! Noticia, pero, ¿ese es Mai? ¿Es mi novio Mai? ¡Ah, mira, ya se arregló! Es que ya, jóvenes, si no lo sabían, hoy es nuestra boda, hoy nos vamos a casa. Ustedes no están invitados, así que se acaba el video, lo siento, Mai. ¡Torta! ¡Torta! ¡Me encantan las tortas de huevito! ¡Qué preciosa, Mai! ¡Qué preciosa! ¡Estás hermosa, Mai! ¡Estás hermosa! Pero bueno, tengo que quitar y mira... ¡Chucho, me distraes! ¡Sale, jóvenes! Estamos aquí de vuelta. Ahora sí, ya no me acuerdo cómo jugar, mira, sí me acuerdo que ya tengo más equipado. Mira, también me compré, ya me acuerdo que me compré la, el chaleco que te hace como el tío panzón, ¿no? Mira, ya me puse un poquito más panzón. Ya me puse como el tío panzón, como su tío panzón. Pero tenemos los palos aquí, tenemos los palos. Ay, no es lo mismo palos en el monte que montes en el palo. Ya, bueno, ya siempre, es que, sí, jóvenes, he dicho siempre eso y siempre lo voy a decir. Lo siento, es que soy bien chistosísimo. Soy más chistoso que nadie, pero bueno, a ver, ok. Así pegaba, ok, ya me acordé, ya. No necesito aprender mucho porque ya me acordé. Ya, perfecto, bro. Mira, ¿cómo siembro unos palas? ¿Cómo les doy unos palas? No, hombre. Donde pongo el ojo, pongo la vara, mira, venga, perfecto. Listo, sale pues, vamos al rancho de... San Jasmeo. No, hombre, sí, sí me acuerdo, San Jasmeo. Y ahora sí, jóvenes, donde nos quedamos. Mira, nos faltan dos guardaespaldas para llegar al lince. Al uñas. Al Wolverine pirata. Copión de Wolverine, es que es bien copión ahí. Pero me va a rasgar con esas uñas, me va a rasgar la ropa para encuerarnos y descubicar la comida. Sale pues, pero a ver, tengo. Ah, 381 pesos. A ver, ¿cómo? Imposible, no puedo hacer eso. Torneo, ok, normal, supervivencia. Bueno, eso es para ganar dinero. Es plantarte unos trancazos con alguien, echarte unas retas de trancazos con alguien para ganar dinero. Que te truenen el pescuezo y ganas dinero, ¿verdad? Nada más es eso. Para eso sirve el duelo. Equipamiento aleatorio, eso me gusta. Yo creo que para empezar. Un duelo, para empezar un duelo. Vamos a empezar un duelo de besos. Que si no saben, jóvenes, es de besos. Pero bueno, Dios, ninja. Vamos contra la niña. Es una niña. Una niña. Round 1. Sale, pues empezamos rápido. ¿Cómo me muevo? Ok. Espera, bro. Ok. Espera. Es que se me olvidó todo. De la nada se me olvidó todo. Me puse nervioso. Es que lo veo y soy tímido. Bro, soy tímido. No me pegues tanto, por favor. Soy tímido. No me pegues. Soy tímido. Mira, niña. Cálmate, niña. Niña, cálmate. Ok, me va a pegar así. Bro, pero se cubre. Es bien tramposo. Lo odio. Me voy a suscribir de su canal. Yo te apoyaba en tu canal, pero me suscribo de tu canal. Ok. Ahora eso, perfecto. Las patadas. El patas locas, por eso me dicen. No, como todos saben, me dicen el chico temido de la vecindad. Ahorita te voy a. ¡Uy! Me esquivó. Ok, lo cargamos y lo tumbamos. Ahí lo sembramos como planta, ¿eh? Ahí lo sembramos como planta a la niña esta. Ahora. No me ayuda. Ok. Lo bueno es que me dieron unos fileros. Mira, ¿cómo lo siembro? Ay, casi le pego, casi le pico. Casi lo. En la cabeza, le moché la cabeza, así a la mitad. No, hombre, perfecto. Ahora sí, pasé unas carnitas y unos tacos de montalayo así, de garna. Ay, espate. Ahora, otra vez. ¿Cómo lo le di? Otra. ¡Oh! Lo encueré. Ahora sí, vámonos para la cama. Mira, hasta lo encierro. Lo entierro. Ay, me enterró él ahora. Bueno, vamos a descobijar las dos. Así que tenemos que trabajar en equipo ahí. ¡Ping! ¡Ping! Bueno, sí. No, hombre, deja de tirarme, ¿no? Yo solo te puedo tirar. Yo solo puedo jugar Twister en la cama contigo. Tú no. Tú no eres el que. Tú eres el tímido. Yo soy el que domina. Bro, ok. Ok, bro. Te dejo. Está bien. ¿Te quieres sentir chido? ¿Vino tu crush a la escuela a la salida? No, pues no te dejo. Es que se quería lucir porque estaba ahí la niña que le gusta, pero no. A esta niña, yo la siembro. ¡La siembro! 356 pesos, vale. Échamelos, perfecto. Mai, no me hagas esos ojos. Mira, Mai. Hoy sí hay, y toca por ahí. Pa' que la noche, prepárate porque vas a gritar. ¡Ay! ¿Te gusta Shadowfight? Me gustas tú, Mai. Me gustas tú y me da cuando haces esa cara. ¡No, Mai! ¡Mai, te amo! ¿Sabes? Le voy a decir a tu tío el copetudo. A tu tío el copetudo. Era mi suegro, ¿no? El tío el copetudo era mi suegro. El sensei era mi suegro. Es mi suegro. Le voy a decir al copetudo sensei, a mi suegrito, que ya nos dé permiso para casarnos. No, ahora sí, ya. Lo siento, Mai. Sí me gusta.
Por favor, danos 5. Yo te voy a dar 5 estrellas en tus cachetes. Luego, gracias, luego. Ay, ay, este mi hijo, no, hombre. A ti no te extrañaba. A ti no te extrañaba, no. A ti, Volcán, no te extrañaba. No, me va a poner bien ardiente. Y le voy a dar. No, no me va a poner ansioso con él. No, ansioso de forma. Ansioso, como ya saben ustedes. Como ya me conocen ustedes en la cama. No, no, me va a poner ansioso tremendo. Erizo. Y le voy a picar ahora sí. Es que. ¿Por qué siempre sale? No, hombre, al parecer este me extraña más. A mí aparece de la nada, sí. O sea, parece novia tóxica ahí. Si sientes feo cuando me voy. ¿Qué sentirás cuando me vengo? Sale, gracias, sí, gracias, con permiso. No, quítate. Pero un modo multijugador, vale. Sí, no me. No voy a ir porque va a decir que no. Oh. Los odio. Lamentablemente este dispositivo no es con. Después del trailer ahí de que no es de Free Fire. Yo quería ver Free Fire ahí, comercial de Free Fire. Me sale eso, que no puedo ponerme en multijugador. Me gustaría jugar multijugador, ¿no? Prensar unos subs. Pero no puedo. No puedo. Pero no necesito el Shadow Fight. Eso lo hago. Ya saben ustedes cuando lo hago, ya saben cuando les toca a cada uno de ustedes, ¿verdad? Cuando les toca a ustedes sembrarlos en la cama. Sale, pues, jóvenes, vamos, 737 pesos. Vamos a ver si, a ver qué necesito de armas, algo así, mejorar. Mira, ok, tengo ese, la espada 33, no te lo manejo, mijo. No te lo, tengo 8 pes, tengo 8 gemas del Minecraft nada más. Pobre, pero para los frijoles sí saco, pobre para los frijoles sí saco. Pero no me alcanza para esto, mira, los machetes es lo que quiero. 1500 besos, hombre. Está pesado, ¿eh? Pero los machetes están chidos, están chidísimos. Sí me los voy a comprar. Eso me lo voy a comprar después. Pero ahora vamos a ver este. Ah, no, estas habilidades. No quería esto, mijo. Yo quería irme aquí la armadura. Mira, coraza de Kendo. Coraza de tu tío. Porque ya estoy más panzoncito. Pero me cubre bien. Y ya después son estos, mira. Bueno, este está bien marciano, mira. Todo tuneada ahí para que vayas en la moto así de Electra Pagos, ¿no? Así por carretera ahí presumiendo, ¿no? Presumiendo. Subiéndote unas chiqui babies, ¿no? Unas ladies ahí en la itálica, ¿verdad? Pero bueno, esas no. Mira, esta me gusta mucho. Esta también se ve chida e impotente. Las sombreras un poco fresonas, pero esta también está chido. Pero ya. Ok, 3100 pesos. Y esta no la puedo. 1900 es lo. No, hombrecito. Ahorita sí tengo que vender mi cuerpo en el torneo aquí. El rancho de San Jasmeo. Para que me den. No solo dando un trancazo, sino vendiendo mi cuerpo. Sale, pues vamos con una torneo. ¡Oh, de mi hija espina, chispas! Mira cómo. Esa lengüilla, mija. Y ahí la ve puliendo la espina, Puliendo la espina. A ver. No, yo soy fiel a May. No, no digas peladeces, güero. No digas peladeces. Ahorita te voy a sembrar. Damn, la canción, no me acordaba la canción. Bro, le estoy. Ay, es que le estoy picando mal. ¡Espérame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espera! ¡Ay! ¡Me está dando las patadas que yo le doy! ¡Mira! Se está burlando de mí, Nomás si pudiera bailar aquí como en el Fortnite, te bailaría. Bro, porque me agaché para esquivarla, pero. ¡Ay, Dios! Me voy a perder por estar de chistosito. Por los chistes del güero. Pero ves que, jóvenes, soy bien chistoso. Es mi maldición. Es mi maldición. Espérate. ¡Ding! Ahora sí, mija. Ahora sí. Ya me puse chido yo. Ya nos pone. Ahora sí, te agarro los papeles. Ahora sí, te agarro la espina. Y tú vas a conocer la espina. ¡Muerta! ¿Viste? O sea, no. Si mueves al chamaco, si despiertas al chamoco, chamaco lo va a hacer chillar. Lo va a hacer chillar. No, madre. La. Espérate, tranquila, mija, tranquila. Ay, no, mira, no, ya vas a ver. Otra vez me voy a poner ansioso. No, hombre, si agarras el chile, no, vas a regar la semilla, mija, así que tranquila, No despiertes al niño, no mueves tanto la cola que despiertes al niño. Es perfecto, perfecto. Ya, bueno, es que no, me desconcentro. Quiero decir mis chistes de doble sentido, que solo los que tienen un humor increíble entienden, pero esta me distrae la espina. Pero ahorita, pensé, mira, venga, ¿viste cómo lo hago rebotar? No, hombre, así como estuviera en cama. Ah, ya, mira, le gané. Sí. 440 pesos, vale. No, hombre, esas canciones del Shadow Fight, pero bueno. Ay, es que cuando la veo, chispas. Es que cuando veo esos ojos digo, no, hombre. Felicidades, tengo una oferta especial para que celebres. Mejor un premio, ya. Ahorita también no tomé agua de Jamaica. No comí y ando hambriento y sediento. Sale, pues, las mostrar. Mira, una oferta chida, ¿Qué pasó? ¡Hombre, este Volcán! Sí, gracias, amigo. No quiero verte. Cuidado, es que nada más viene así como, ¿quieres ver el H-Doom? Y yo ya le dije que sí, pero me enseñó otra cosa. No me enseñó el H-Doom. Ya no me enseñó la promoción. Yo quería ver la promoción de la Mai. De mi novia, de mi hermosa novia Mai. No. No le diga nada y ustedes ni la vean, Cuando salga, no la vean, tápese los ojos. Sale, pues ya tengo 1177 pesos.
1500 pesos. Tengo que... No, hombre. Está pesado, ¿eh? Y a ver, espérate. La siguiente armadura y el casco. También no me acordaba que había cascos. No me acordaba que había cascos. Pero bueno, lo puedo mejorar. No, lo voy a mejorar. La neta, no, mira. ¿Cuál era el chiste? ¿Dónde me quedé yo? ¿Cuál era el que tenía? Este era el que tenía, ¿no? ¿Y este es el que podía comprarme? Creo que sí, este es el que podía comprarme. ¿Me lo voy a comprar? Espérate, es que no me acuerdo dónde me quedé, maestro. ¿Dónde me quedé? No, pero creo que sí, este era el siguiente. Este es el que tengo. Y este es el siguiente. Este es el siguiente, ¿me lo voy a comprar? Sí, es el siguiente, es el siguiente. Está bien, pero ya gasté, no, hombre. Pero bueno, está bien que mejore. Para que me ponga más rudo, más macizo, más tremendo, más tieso. Para que los cholos de San Jasmeo ahí tengan miedo cuando vean mi palota y mis varas bien tremendas, bien erect. Ya, ya, güey. Pero bueno, está bien, así nos quedamos. Está bien, perfecto. Ahora, pero me gastó un chorro de dinero. 467 pesos. Y la siguiente armadura es esta, 1900. Yo creo que los machetes es lo primero que tengo que conseguir. Pero está tremendo, mira, ya se puso difícil luego, luego. El duelo en 4 horas, no, hombre, 4 horas. Pasa mi camión, yo ya me voy del ciber aquí. Y lince, imposible. O sea, tengo que hacer pura supervivencia. Es que no puedo hacer nada más. No puedo hacer, se los juro, no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada. Es imposible, no puedo. No puedo. Vamos a hacer una de supervivencia. Vamos a hacer una de supervivencia. Ya luego, detrás de pantallas, ahí me encuero y hago tranquilo. Bien, me pongo ansioso para hacer unas buenas de supervivencias. Pero ahorita no. Ahorita no. Espérate. Venga, a mí. ¿Viste cómo le saqué la L? Le di. Bro, pero. Ah, sí, espérate. Se me olvidó. Ah, te voy a pegar. Tenga, sí, perfecto. Porque ya me tiene un poco ansioso, ¿eh? Tenga. Ay, Dios, ay. Árale, sí. Árale, mijo. Ahí, ¿viste cómo le di en la rodilla para que ya no juegue el fucho en las retas del fucho? No, ya no voy a ir a las canchas a jugar de fucho, ¿eh? Ok, tiene los machetes. Esos me dan miedo, ¿eh? Me ponen un poco tremendo, pero. No, hombre. ¿Quién no la sabe manejar? No sabe manejar los que. No sabe manejar las machetes, mijo. Ni las balas sabes manejar. Yo sé manejar las balas. Tenga. Tenga, perfecto. ¿Viste? ¿Viste? Perfecto. Le di perfecto. Porque sí te manejo bien las balas. ¡Ay! Se movieron. Aguas, aguas, jóvenes, no se muevan, no se pongan tan ansiosos con mis chistes, no se rían, o sea, sé que doy risa, pero no se rían tanto. Ay, Dios, me pegó. Tenga, perfecto, aguas ahí. Tenga, perfecto, a la rodilla. Otro no va a jugar al fucho, ¿eh? No voy a ir a jugar más. ¡Ting! Otro, última patada, mira. Le di aquí, le hizo. Le saqué todo el aire, tremendo, en el pechamen, la otra, la nada. Ay, llegó una ninja. Es la Mai, yo siento que es la Mai disfrazada, ¿eh? Se pone medio ansiosa. Ay, ay, me dio un trancazo. Jovena, discúlpeme, pero lo siento, pero es parte del trabajo, ¿eh? Es parte del trabajo de mi parte. Tengo que sembrar a todos los que están, a todos los cholos del rancho San Jasmeo. Así que discúlpeme, le voy a tener que dar unos trancazos. Discúlpeme con todo respeto. Con todo respeto, no se va a enojar. Espérate. ¡Ay! Yo, pero ven, pues, déjame dar. Tenga, perfecto, así. Tenga. Ahora. Lo siento, con todo respeto. Con todo respeto. Solo con los hombres me pongo. Con los hombres me pongo nervioso, ¿eh? Con todos me pongo nervioso. ¿Cómo lo saqué? Mira, con todos yo me pongo nervioso. Como que. Tinga, mira, todos los siembra. Todos son mis esclavos. Mira, mercancía, perfecto. Ay, ay, Dios, espérate. Tranquilo. ¡Me copió! ¿Qué copió? No, no, te voy a hackear el Roblox, ¿eh? Ya. Tinga, te voy a hackear el Roblox ya por copión. Mira, tinga, perfecto. Y ahora, para terminarlo. No. Para terminar la relación que ya tengo con el. No, hombre, pero soy buenísimo. A ver, ¿cuál era mi récord? ¿Se acuerdan? Creo que era 7, ¿no? ¿O 6? No me acuerdo, pero bueno, vamos a llegar al 10. Al 10 vamos a llegar a los 10 subs. ¡A los 10 suscriptores! ¡A los 10 suscriptores! ¿Puedes caminar? Gracias. Tenga, perfecto. ¡Hombre, pero soy buenísimo! Soy una cosa bárbara, jóvenes. Una cosa, pero bárbara. Así con... Así, dale. Así cuando se acerca alguien. Así que le guste la cebolla. A esto le gusta la cebolla. ¡Ay! A mí no me estés picoteando con tus tenedores del Coppel, porque yo te saco mis varas y no es lo mismo monte varas en el monte que monte se lava. Round 7, sale pues rápido, rapidísimo, espérame, tranquilo. ¿Qué es esa espadilla? ¿Qué va a hacer esa espadilla? Tenga, yo lo cargo y lo siembro, mira, lo siembro, ¿cómo de que no? Patel, pégale, perfecto, no, hombre, con esa espadilla me va a hacer cosquillas, la voy a usar como estropajo, la voy a usar como estropajo en mi sombra, en el poder de la sombra, ya saben cuál sombra me refiero, ¿eh? ¡Ay! Espérate, está un poco ansioso, ¿eh? Amigo, te voy a dar un... ¿Cómo lo saqué volando? Ok, espérate. Bro, ¿cómo le di yo primero? Ok, ahora, perfecto, amigo. Ahora, aguas aquí. ¡Ay, me carga el desgraciado! No, hombre, me voy a poner modo maníaco, ¿eh? Me voy a poner modo... Venga, perfecto, me voy a poner modo maníaco ya. Árale, perfecto, casi me pega, ¿ok? Tenga, perfecto, soy, pero jóvenes, soy una cosa, pero les digo bárbara a veces. Soy una cosa, espérate, eso, aguas. No, hombre, ya estaba nada de morir y me dio la rodilla. Ahora yo no voy a poder jugar, ya no voy a poder hacer videos. ¿Puedes repetir la ronda de supervivencia actual con la mitad de salud? La oferta vence
¿Pero me va a poner un anuncio de Free Fire? Dale, pues vamos de nuevo. Es que tengo que ganar dinero, lo tengo que hacer, jóvenes. No hay ningún problema, así que no hay pecs. Pero ya después las otras. Eso, empezamos bien, Empezamos. Ah, ok, se movió. Mira. Ay, bro, pero es que apunta bien la vara, apunta bien la vara. Ok. Lo odio, lo odio con odio jarocho. Dale, a mí no me estés clavando esa espada. A mí no me vas a clavar. Yo las barras te las voy a clavar, Ah, lo hubiera hecho así, pero no lo pude hacer. Ahora. Ay, no. Espate, tranquilo, güero. Tranquilo. Ay, qué menso. Es que sí le piqué. ¡Ay, me ganó! ¡Pensé! ¡Ah! ¡Hombre! Me tuve que echar ese comercial a lo menso. 322 pesos. Bueno, está bien. Vale. Está bien, ¿no? ¿Le pueden hackear el Roblox al volcán, por favor? Ya, que me dejen paz. Que no te voy a dar Robux gratis. Gracias. Es que me ponen dos. No me van a poner comercial de Free Fire. No, yo quiero un de Free Fire. Por favor, de Free Fire, Al menos. Lo odio. Sale, jóvenes, después de rato estar plantando trancazos y también plantando unos besos de vez en cuando. En el modo supervivencia ya junté 1730 pesos. Y después de echar un baile privado ahí con un oponente. Y ahora sí, pues bueno, se supone que puedo comprar los machetes. Pero me di cuenta después que tengo que ser nivel 5. Yo pensé que el 4 de ahí arriba era el nivel de aquí abajo, pero no. O sea, el de abajo es el de arriba de los machetes, nivel 5. Y apenas soy nivel 4. Apenas tengo 4 subs. ¡Especial 4 subs! Me regalan una sub, por favor, para poder comprarme los machetes y seguir avanzando. Por favor, me regalan una sub. Soy chido, subo pipa ayer y me gusta mucho decir chistes chistosos. Y a veces digo peladeces, pero no los digo tanto porque mi mamá ve mis videos y me da unos trancas. Así que decidí, jóvenes, que ir al rancho de San Jasmeo, ir al mercado y... Mira, está difícil, pero no imposible. Difícil montarse en mi palo, pero no creo que esto sea tan difícil como eso. Así que, ahora sí, difícil montarse en mi asterisco. Pero bueno, ya bueno, demente. Demente, ¿no? Hombre, yo me voy a poner maníaco. Si tú estás demente, yo estoy maníaco, mijo. Así que bueno, hoy tiene los puños, esos son buenos, ¿eh? ¿Esos son buenos? ¿Patas? Es que esas patas siempre empiezan chido, ¿eh? ¡Ay, yo le pegué, bro! Eso, perfecto. Yo le pegué al demente, Me voy a poner maníaco, te dije. ¡Órale, no, hombre! Y me copió de casco, ¿eh? Me copió de casco. Es un copión, bro. Es un copión. Ve mis videos, ¿no? Le voy a hackear el Roblox, ¿eh? ¡Ay! Dios, aguas aquí, cuidadito. Ahora, cuidadito, ¿eh? Ok, cuidadito, nomás cuidadito. Ay, aguas, ves que mira, ve, me bajo un chorro de vida. Me bajo un chorro. Ahora, a mí no me apliques la misma, Bro, me bajo un chorro de vida, me va a matar luego, Me va a matar y eso que tengo la carcasa de tu tío. Ay, me dio un trancazo con la pata, Ay, no me estés echando las patas ahí. Listo, lo matamos. Julio medio rico, Sus patas son medio rico, Pero bueno, espérate, cuidado porque después me salen fogazos. Ahorita tengo un fogazo, jóvenes. Si hablo extraño es porque tengo un fogazo de dar tantos besos. Espérate. Espérate, cuidado, y también de decir puras peladeces, Por eso les digo que no digan peladeces, porque después les salen fogazos y ya después... Hijo de su hermosa madre, de su hermosa progenito. Bro, ¿por qué me echan boteretas así? No estamos en Vector, mijo, no estamos en... Bro, ¿cómo no le pegué? ¿Cómo no le pegué? Espérate, cuidado, Bro, es que siempre me echa las patas en la cara. A mí no me eches las patas en la cara, que huele medio raro, Huele... ¡Amigo! ¡Ah, gracias! ¡Oh! ¡Lo encueré! Ahora, ¿cómo no le...? No... ¡Árale! ¿Viste cómo lo sembré? ¿Viste cómo? Con el otro palo. ¡Ay, bro! Lo odio con toda mi alma, Lo odio. Pero te odio. Te detesto, demente. Te detesto. Échale. Aguas. ¡Árale, baboso! ¡Árale, baboso! En la rodilla para que no juegue el fucho, En la rodilla. ¡Oh! ¡Soy buenísimo! Te tienen que suscribir a mi canal. Me tienen que dar su alma. Luchador terco. Soy terco. Para que se vengan a mi cama y se suscriban. Y se metan entre mis cachetes. ¡Ya que va! ¡Hombre! ¡No, hombre! Pero esto me prende. 456 pesos, perfecto. Lo amo. Volcán, ya, por favor, déjame en paz. Es que va a poner un anuncio. Solo sirve para darme anuncio. Le tengo que picar. Pero mira, todavía no subo de nivel. Amigo, ya me enfrenté en difícil. O sea, soy un profesional y no me aumenta de nivel. O sea, tengo que seguir en supervivencia ahí, en el modo supervivencia ahí, dando unos besos, plantando unos trancazos, porque... May, ala, ahora te hacen descuentos por las compras que hagas como... May, tú hazme lo que quieras, May, tú hazme lo que quieras, hombre, está tremenda esta... Ay, por favor, yo siempre haciendo los trabajos a mano y tú con esa maquinota que te cargas ahí. Pues ya tengo 2,186 pesos, o sea, ya puedo comprar los... May, cuando hagas una compra con monedas podrás ver un video para que te des...
Lo siento, Mike. Lo siento, pero los anuncios, eso sí no te los acepto porque... Es que los anuncios, a menos que sea de Free Fire, como siempre digo, pero no me ponen de Free Fire, Mike. Pero con solo verte a ti, con solo hacerte feliz, claro que sí, mija. Claro que sí, ya no quiero hacer chambas a mano, quiero trabajar esa maquinota que te... Gracias, Mike, te amo mucho, pero mira, 1500, ya puedo comprarlo fácil. Y hasta yo creo que puedo comprar, mira, este, que es el jubón rojo. Jubón, jabón rojo. Ay, se les cayó el jabón, recógelo. Recoge el cabrón. 1900 baros. Bueno, eso está bien. 1100, este es el siguiente. Pero mira, tengo que ser nivel 5 para comprar todo esto. Es que tengo que estar enfrentándome en modo supervivencia o duelo. O duelo de besos. Mira, hasta ahí el logo está muy cerca. Sí, están jugando espaditas, ¿eh? Yo juego espaditas también. Pero yo creo que, jóvenes, pues bueno, me van a tener que esperar porque tengo que supervivencia. Ya no puedo, mira, descabellado. Ya no puedo meterme al mercado de San Jasmeo porque. Que va a estar lleno así, mira. Y mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 peleas me faltan para llegar a los 1000 subs. Ya pues, pero bueno. Jóvenes, pues sí me van a esperar porque supervivencia, tengo que ir a echar unas retas ahí en las canchas local, ahí en mi barrio, ¿no? Porque les digo, de ahí me ven diciendo el chico temido de la vecindad. Tengo que estar haciendo ahí para que siga teniendo temido. Siga siendo temido en el rancho. Bueno, en la zona de San Jasmeo, que está ahí mi ranchito. Y. Ya después ir al mercado. Así que pues ni modo, me tienen que esperar. Me van a encuadrar, pero ustedes no van a ver eso, no van a ver encuadrado. Déjame. Dale pues, jóvenes, después de rato no conseguí nada. Después de jugar mucha supervivencia, me di cuenta que solo estaba aumentando de 2 en 2 en 2 de experiencia. Llegué hasta los 300 subs, pero no, necesito 355 suscriptores. Todavía me falta un cacho, entonces, ay, pues no, sí tengo que mejorar, es lo que pensé, puedes mejorar más. Y yo, ah, sí es cierto, puedo mejorar mis cachetes de aquí abajo. Entonces eso vamos a hacer, lo bueno es que miren, junté experiencia y también junté mucho dinero. Ay, muy, te amo. Gracias, man, gracias, sí, pero es que nada más me está ofreciendo las gemas, o sea, es de interesada. Pero la amo. No hay ningún problema, Maite, lo vio mucho, pero bueno, vamos acá. Ok, perfecto, acá. Y vamos a mejorar, no sé qué mejorar. O sea, puedo mejorar muchas cosas. Yo creo que, mira, voy a mejorar esto. Tu video estará listo en... lo quiero mejorar, no, me voy a esperar. Porque mira, conseguí una gema más de diamante del Minecraft. Porque cuando le gané así en modo difícil, le gané, me dieron un premio. Me dijeron, me dieron, felicidades, Gorokun, felicidades, pudiste lograr. Pasa, mira, gana un combate en el nivel difícil, luchador terca. Nambre, pero soy un pro, ustedes no pueden hacer eso. Entonces, ya no quiero gastar tantas gemas, pero sí quiero que pase rápido. Porque no me voy a esperar a que, mira, un minuto. Nambre, ¿qué va a hacer un minuto? ¿Cómo están? ¿Qué están comiendo? ¿Están comiendo mientras ven el video? ¿Una botana? ¿Una torta? Supongo que es una torta. Y sin cebolla, ¿verdad? Supongo que es sin cebolla. Mira, no ha pasado mucho después de sacar plática. No, hombre. Pues bueno, también voy a mejorar este. Voy a mejorar la armadura de tu tío. El cuerpo de tu tío. Y, ay, es que tengo que esperar un chorro. ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué esperar tanto? Si ya estoy ansioso. Si ya quiero prensar gente. Ya quiero sembrar gente con mis varas. Ahí donde pongo el ojo, pongo la vara. De paso, voy a también mejorar el cabuto de soldado. El casco del minero de Minecraft. Gracias, Mike. Me pones ansioso. Cuando se pone ahí, me pongo tímido. Me pongo un poco blur, así. ¿Cómo se dice? Rojo. Rojo, como tomate. Pero no, gracias, Mike. O sea, no quiero gastar. Es que no quiero gastar. Mira, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año nuevo, jóvenes! Deme un gracias. Mejoré mis porras de acero, ¿no? Hombre, de acero. Chispas, mis varas de acero. Chispas, las mías de titanio. Del acero más indestructible del mundo. Mi vara de aquí abajo. Bueno, ya cálmate con los chistes. Perdón, jóvenes. ¿Ves que no? O sea, los veo y me pongo ansioso. Discúlpeme. 40 segundos. Y un minuto. A ver, mira. Vamos a ver si ha mejorado algo. Ha cambiado algo. Sigue siendo descabellado. Este no va a cambiar nada después de rato. El duelo 2 o 3 horas. Bueno, pues no voy a. Es que, ¿qué me puedo hacer en 3 horas? Yo no hago nada. Yo no hago nada, solo combo todas las de WoW. Bueno, puedo jugar Roblox, eso sí. Puedo jugar Shell Shock, es una reta de Shell Shock. Pero no, ya quiero matar. A ver si después de, mira, 10 segundos y a ver si ya me ponen algo menos difícil. Solo necesito una pelea. Solo necesito una pelea para llegar al nivel 5 y ahora sí. Pero repartir trancazos y van a llevar topper. Porque se van a llevar trancazos míos para llevar a su casa. En la escuela de lunch. Coraza de Kendo, gracias, ya se mejoró, gracias. Y falta 30 segundos, a ver, vamos a ver si algo cambió. Difícil.
Y a ver, y también mejorando el casco del Minecraft de minero, a ver si pasa algo, a ver si también pasa algo mejorando así en la caja, esa de cómo, la caja de construcción de cómo se llama el Minecraft, cómo se llama. Y lo bueno es que sigo mira teniendo 3,223 pesos, chispas, de tanto ahí sembrar trancazos. Mira, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh, no, feliz cumpleaños, Chuchito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de Chuchito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Denle un beso! ¡Denle un beso! Dale, pues, vamos, pues, rápido. Hijo, es que mira, va a estar difícil. O sea, es que sí va a estar. Pero va, vamos, pues, vamos, pues. Va a estar difícil, mira. El pícaro, es pícaro, el pícaro. Yo te voy a picar las, los cachetes y las nalgas. Es que ya no digo tantos nalgas porque ya repetí mucho ese chiste. Pero bueno, cálmate, güero. Ya empezamos, concéntrate. Ok, mira. No, no se apene, joven, pásele, no se apene. Acérquese, acércase. A la larga te acostumbras. Ay, Dios, me copió. Bro, me copió. Me copió mi truco, Hay que tener cuidado, Estuve practicando, pero. Ah, aguas aquí. Hijo, te lo. Me va a ganar, Me va a ganar, tal vez me gane, jóvenes. A ver. Ahora, perfecto. ¡Ay, Dios! Es que me, se tarda un poquito. Mira, otra vez, lo siembro. ¡Ay, me encueró! Me quitó mis. No pasa nada. ¡Sí pasa! Dios, ves que va a estar difícil, pero solo necesito ganar esta para subir de nivel. Estoy segurísimo. No más que. Espérate. Eso, ok, no pasó nada. Ok. Bro, ¿cómo no le di? ¿Cómo no le di? ¡Órale! A mí no me. No te me acerques, Porque te duele la rodilla y ya no vas a jugar al fucho. Perfecto, perfecto. ¡Órale! Perfecto, ok. Ok, ahí está, lo agarro, perfecto. Me iba a agarrar él, me iba a agarrarle. Órale, levántese, mijo, levántese a chambear. Ya es hora de la escuela, Órale, espérate. Órale, perfecto, en la rodilla, ¿viste cómo lo? Chispas, ¿cómo lo moví? Ya le gané, bro, lo. ¿Y viste cómo lo encueré? Venganza, el karma, mijo. El karma, amigo, pícaro. Última ronda, el que gana se encuera. El que gana le da un beso al otro, Espérate. ¡No, pero no hagas eso! Es que no quería hacer eso, se los juro por. Perfecto. Eso, perfecto, la rodilla. Es que ese golpe, créanme que es muy bueno, Créanme, muy buenísimo. Aguas. Perfecto. Ahora, no, pensé que se iba. ¡Ay, me dio la cabezota, Ahora, cálmate, hijo. Ok, se fue para allá. Ok, no hay ningún problema. ¡Ven! ¡No se pide, joven! A la larga se acostumbra, a mis varas se acostumbra. ¡Ay, cómo no le pegué! ¡Le ganamos! ¡Soy pro, jóvenes! ¡Dos difíciles gané! ¡Soy pro y ustedes no pueden! ¡Nos voy a descabellar a usted! ¡No, hombre! ¡Ay, casi me pierdo la voz! ¡Mira, 492 pesos, chispas! ¡Ya aumenté! ¡Ay! ¡No, hombre! ¡Todavía sigo siendo! ¡Ay, solo faltan 5 puntos! ¡5 puntos! Para aumentar de nivel y poder ser nivel 5. Es que solo necesito ser nivel 5. No, pues creo que tengo que hacerme otras retas. Otras retas de supervivencia, nivel 5. Necesito hacerme otras como 3 de supervivencia. Pues espérenme aquí, ustedes quisieron. Round 4. Y ya con esto, yo creo que ya supongo me dan el último punto para ser nivel 5. Creo que sí. Solo déjame disfrutar, darme unos trancazos. Mira, perfecto, ¿viste? O sea, rapidísimo. Es que aprendo. Tengo experiencia en dar un trancazo. Ahorita me acaban de dar un logro que llamado Machacráneos. Machacráneos. Y el veneno de la serpiente, algo así. De la culebra. O sea, es que Shadowfy sabe mi. Ay, mira. Por estar hablando, pues es que ustedes me distraen. Y mira, ya no puedo hablar de mis logros. Uno llamado el de mi culebra. Es que el chavo ahí sabe de mi culebra. Mira, tenga. Mira, a puro trancazo limpio. Ahora sí, ¿cuáles pataditas? Mira, tenga. Ahora, ¿viste cómo le doy? Tenga, ¿viste? ¿Cómo le doy? Dice, ay, caray. ¿Ves que el güero? ¡Ay, ay, mira! ¡Puro trancazo! Round 6, rápido. Chuchito, no te desacomodas, perfecto. No pasa nada, ya después de esta van a ver, estoy nivel 6. Pero estoy a gusto aquí, estoy a gusto repartiendo varas. Donde pongo el ojo, pongo la vara. Y nomás me pongo ansioso, ¡Ay, Dios! Sí me machacó el cráneo ahí, Mira, tenga, lo cargo de la playera de ahí, del tianguis de San Jasmeo que se compró ahí. Y se la desgarro toda. Se va a quedar bien encamotado porque. Espérate, va a quedar bien encamotado porque. ¿Viste cómo lo siembro? ¿Viste cómo lo siembro con la vara? Porque esa playera yo la vi en el tianguis, la que trae él. Yo la vi en el tianguis. ¡Ay, Dios! Yo la vi en el tianguis y está cara, Está cara. 100 besos cuesta. Y la verdad, eso sí está tremendo. Amigo, ¿ves que se mueve? O sea, a propósito. ¡Ah! La larga te acostumbras, mira. La vara te acostumbras, mijo. No, hombre. Ya, rápido. Es que eso, me gusta. Ahorita acabo de llegar al round 8. Yo creo que mi récord va a ser. No récord. Yo quiero llegar al round al 10, pero va a estar tremendo, la verdad. Va a estar tremendo. Es que los que tienen esa katana. Ay, sí me dio. Esa katana. ¡Me mató! Disfruta tu victoria, no pasa nada. Mira, logro desbloqueado Machacráneos.
macha cráneos, ¿viste? O sea, macha cráneos. ¿Cómo es que de tanto sembrar, tanto dando vara así a lo menso, tanto dando palazos a lo menso, sembrando ahí? Por eso me dan esos logros tremendos, porque soy una cosa tremenda. Te extrañé, suegro, copetudo, sensei, lo extrañé muchísimo. No está mal, has alcanzado un nuevo nivel, 5. Tus habilidades han mejorado, gracias. Gracias, Jonas, gracias, ya no me salió el volcán. Es que no me libro de él. Timador, todo ese revuelo es por ti. Yo era el mayor sensación que este lugar había visto antes de tu llegada. Enséñame qué sabes ser repelente. ¿Y este random? ¿Y este pelado de aquí? ¿Quién lo invitó? Ah, tú lo invitaste, Chuchito, lo invitó. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Sabrá Jesús quién es? ¿Está encuerado? ¿Está enseñando pezón? Bueno, ahorita se lo voy a piscar. Solo te recordaré como una copia de barata de Timador, el grande. Me apuesto mi nunchaku a que no vales ni el polvo de mis sandalias. ¿Qué le pasa? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo osas hablarme así? No, hombre, ahorita me apuesto mis nunchaku, me apuesto mis chanclas y mis cachetes que tú no vales ni el polvo, no vales ni un huevo. No vales ni un huevo que me compro en el mercado de San Jasmeo. Pero es imposible. Es nivel imposible. Pues sí, no le voy a hacer nada, la verdad. Nada, me voy a ir así, épicamente lo voy a rechazar. Cobarde, épicamente lo voy a abandonar. Sale pues, nivel 5, mira, 1 de experiencia nivel 5, no pasa nada, pero ahora sí, al fin, jóvenes, a lo que nos truje, chencha. Yo creo que primero este, mira, comprar, ay, es que esas poses, my, no, hombre, hoy sí te toca por ahí, va, para que grites, ay, ya lo dije, pero es que me pone ansioso, me pone tremendo, me pone pirupiento, romántico. Pero bueno, ¿seguro que quieres comprar esto 1500? Puedes obtener 450 de evolución viendo un anuncio. ¿Con qué sea de Prepayer? Con que sea de Prepayer. Pero no sé. A ver, lo voy a dar de evolución. ¿Qué? Y me sale, no, Prepayer. No, gracias, no, gracias. Ya he jugado juegos de anuncios, ya le he hecho video. Y el único juego de anuncio que me gustó es el mini market, donde puedes vender ahí en tu mercado, hacer tu mercado y vender tortitas de huevito. Ese es el único. ¿Sí vieron ese video, ¿verdad? ¿Sí saben a lo que me refiero, ¿verdad? ¿Sí vieron ese video, ¿verdad? ¿Sí vieron ese video? ¿Sí ven todos los videos, ¿verdad? ¿Sí me apoyan, ¿verdad? Tomaré ese silencio como un sí. Pero bueno, devolución. Muy bien, ten tus monedas, como prometimos. Gracias. No, yo no prometí eso. Yo prometí 450 pesos, May, de tu parte. Hombre, joven, es que me trae bien enamorada, me trae... No, me vas a tener bien... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bien... ¡Ah, ya se me olvidó! No, me vas a traer como mandil, porque neta, es que... Ahí estoy a sus pies, joven, lo siento, sí me pongo romántico. Me pongo ansioso romántico. Me van a tener que aguantar así, pero bueno, ya, ¿Ya los compré? ¿Ya los compré? O sea, ¿seguro que quieres comprar? O sea, sí, lo puedo... Ah, mejorar, no, ya lo compré. ¡Ah, ya tengo los machetes! ¡No, hombre, pasó unas carnitas! ¡Ahora sí, de pastora! ¡Suele! Partir los aguacates así. Nah, hombre, perfecto. Y ahora sí me puedo comprar. No, este no. Este, mira, este ya está más chido que el peto ese de tu tío. Mira, parece ahí. ¿Ves que estoy panzón? Mira, parece el mono está panzoncito, así como tu tío. Sale, pues ya me puedo comprar este. Ay, devolución. O sea, bueno, es que sí me conviene. Necesito ahorrar para más cosas. Así que sí, May, te lo acepto, pero ponme un anuncio de Prepayer, por favor, de Prepayer. ¡No! ¡Pokémon! ¡No! ¡Prepayer! ¡Ah! Gracias, ese sonido de dinerito, devolución. Muy bien, ten tus monedas como prometimos que te ibas a casar conmigo. Y le vamos a preguntar al sensei, mi suegro copetudo, que nos iba a dejar estar juntitos. Ya sabes que yo te puedo mantener, yo tengo muchas tortas de huevito ahí. Está la taberna, ahí te puedes quedar, por favor, ven conmigo, por favor. Sale pues, 4, ya lo compré, ¿verdad? Ya lo compré. Y mira, bro, ya te, hasta puedo comprarme el casquito, mira. Ese está chido, máscara de serpiente. Máscara de culebra, ¿quieren ver mi culebra? No, pero mira, 28 gemas del Minecraft. Ah, mira. ¿Este no lo puedo comprar? ¿Cuál es el que puedo comprar? Este ya lo tengo. Este, cobato de saldudo. ¿Qué? Cobato, cabuto de soldado. Ay, hablé bien menso. Les digo, tengo un fogazo por decir groserías y me regañó mi mamá. Me dio un chancletazo aquí y ya no puedo hablar bien por decir tontín. De tontín sopengo. Yelmo en pico, sale pues. Lo voy a comprar. Ok, está bien. Prepayer. Ah, mira, ese ya lo jugué, ese juego ya lo jugué, mira. Es Guerra de Stickman, ya lo jugué, ¿no? Es el Stickman. ¿Por qué sale? No, Stickman, ese ya lo jugué. Espero sea Stickman, porque ese, mira, ya lo jugué, bro, ese ya lo, ya hay video, ya. Ya lo vieron, ¿verdad? Ya vieron todos los videos, ¿verdad? Apóyeme bien. Muy bien, ten tus monedas. No, prometimos unos besos, pero bueno, gracias, man. Mira, 1997 pesos, no, hombre, ya estoy bien tuneado. Mira, el mono se ve, o sea, se ve todo oscuro. Se ve todo oscuro ahí, no se ve nada. Pero se ve bien chido de acá, se ve bien chido. Ya tengo mis machetes, perfecto, ahora sí. A ver cómo nos vamos a poner bien macizos. Acá, mira, torneo fácil. Duelo en 2 horas y media. A ver, tomen el camión en 2 horas y media. Y el lince, fácil, bro. Vamos con el lince, ya vamos con el lince. Lucha, perfecto, fantasma. Derroté al lince fácilmente la primera vez que luché contra él. Sin embargo, cuando le quité la máscara, solo vi un muñeco.
Ah, o sea, ¿te gustó? O sea, vi un muñequito ahí, vi una carita bonita, estaba carita el lince. Ok, ok, yo le creo, está muñeco el lince, pues, está muñeco, está bien. Entonces noté como sus garras se hundían en... Uy, Shadowfies, mírate, tranquilo. Se hundió en mi nuca, ¿eh? Y yo pensé que... Yo pensé que decían mis nalgas ahí. Yo sé, nunca nalgas se confunden. Se hundían en mis nalgas, yo voy a decir mis cachetes. Desde entonces soy su sirviente. Su sirviente. Nah, es esclavo sexual, yo lo sé. Es esclavo, como ustedes son mis esclavos sexuales, ¿verdad que sí? Cuando vieron este muñequito también dijeron: ay, cómo se hunden esos, esas chanclas, esas manos de mis nalgas, voy a ser su esclavo sexual. Dale, pues luchar con el fantasmín. Con el fantasmín que le gustó el lince. Tiene un crush por el lince. Ay, espérate, Chuchito, no te desconectes, por favor, no te desconectes. Y vamos, perfecto. Es que si hablo raro, si me trabo mucho, joven, no me hagan caso. Es que si tengo una, como un fogazo aquí, les digo tanto dar beso y decir: sopengo, ya, no haya groserías, no haya groserías, jóvenes. Es que ya no son las varas, ¿eh? Ya no son los palos. ¡Ay, Dios! Me dio un tremendazo. ¡Ahí está, perfecto! ¡Le di a la nalga! ¡Le di a las nachas ahí! Ahora, bro, es que los... Es que, bro, ok, ok, espate. Ok, si está de cerca, ok, ya. Los machetes, sí me acuerdo. Ok, todavía no. Tiene que estar más lejos. Tiene que estar... ¡Ay, ay, perfecto! Lo pinché. ¡Hijo, no! No le di. Espate. ¡Tenga, fantasma! ¡No, hombre! ¡Órale! ¡Órale! ¡Combo! ¡Perfecto! No, otra vez, no lo hubieras hecho eso. Bueno, no pasa nada. ¡Venga! ¡Perfecto! Ahora, ahí. ¡Desvístelo! ¡Dos codazos! ¡Sí le di! ¡Dos codazos! Y la nalga le di. Y para que se muera, papá. ¡Ay, Dios! ¡Espate! Bro, ¿cómo no le di a la rodilla? Ahí está. ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡No, hombre! ¡Aguas! ¡Ahora! ¡Bro! ¡Ay! Me hizo rebotar con ese. ¡Tinga! ¿Viste la cabeza? ¡Tinga! ¡No, hombre! Es que... ¡Ay, Dios! Me agarró de mi playera de Tian y no me la ensucies, mijo. Que sí cuesta cara más que tú. Ahora, espérate. ¡Ay, bro! No le puede pegar. Ok, no pasa nada. ¡Patas! Increíblemente... Me hizo rebotar del suelo. Espérate. ¡Ting! No, hombre. ¡Ya! ¡Ah, de veras! Yo pensé que eran tres. ¡No, hombre! ¡Easy! ¡1,100 pesos! ¡1,140! ¡No, hombre! Jóvenes, vénganse conmigo. Yo los mantengo de tortas de bonito. ¡No, hombre! Vamos al Oxxo para comprarnos una torta. Sí, mira. Mi derrota no hace más que fortalecer al lince. Ahí va con su crush con lince. Es que es... ¡No, hombre! Es ahí... Pues el esclavo sexual, ¿verdad? Como ustedes conmigo. Con cada lucha aprende más sobre tus movimientos. Tu destreza, sí. Ya sabemos que te gusta, man. Ya sabemos que le encanta estar conmigo, les digo. O sea, no, hombre, si se pone enojado cuando me voy, ¿qué hará cuando me ven? Perfecto, jóvenes. Ya nos falta Lince. Ya nos falta él, ¿no? O creo que nos falta un guardaespaldas y después Lince. Ay, espero que no. Espero que ya sea Lince, porque ya me quiero enfrentar a Lince. Pero todavía me falta un chorro. Y, pues bueno, estamos dominando el pueblo de San Jasmeo. Y mira, nos faltan dos. Ok, pues ya vamos a hacerlo, ¿no? Ya de paso, así rápido, sí. Ya rápido, mira, tengo 3,000 pesos, chis. A ver, solo quiero ver. Ay, de verdad, tengo que agarrar mis logros. Espérate, mis gemas de manga. Mira, da el primer golpe en 100 rondas, ¿sí? Jóvenes, soy bien pro. Dame la esmeralda del Minecraft 10. Tengo 10. Acaba 50 rondas con un cabezazo. O sea, les digo, güey, con un. Así, no, hombre. No, me los mareo, los angoloteo con él. Con tantos palazos que les di. Y no solo con palazos, con manos también, con las chanclas. Les digo, ponme chanclas y los angolotea a todos. Los chanclea a todos. Pero bueno, no pasa nada. Ya agarramos todo eso. Espérate, me faltó uno. Ah, es que creo que ya mejoré de nivel. Ah, mira, Vengador, los Avengers. Yo quiero ser el Tortas. Una probabilidad del 20% de activar Vengador que otorga un golpe crítico con 160 de daño durante 5 segundos tras encajar un golpe crítico. Chis. Oye, no, hombre, ese texto roca. 1,40. Un 40% de probabilidad de encajar un golpe crítico sin caer al suelo, devolviendo un 40% de su daño al enemigo. ¿Qué? No entendí bien eso. Una probabilidad del 20% de activar Vengador que otorga un golpe crítico con 100% de daño. Ay, hijo. Ay. Yo creo que Vengador es el que voy a aprender porque se ve chido. Mira, la cobra me gusta y Vengador también. Yo creo que ese. Porque si, tras caer al suelo. Bueno, me quedo ese Vengador, mira. Hasta tiene el antifaz ahí, perfecto. Ya soy un Vengador. Yo quiero ser el Torta. Sale, pues vamos con torneo. Tengo que vencer todo el torneo de San Jasmeo. Bufón, échate unos chistes. Ahorita me voy a echar un chiste que es machete en tu cara. Ríanse. Sale, pues, fight. Perfecto. Ahora, venga. No, hombre, mija. ¿Qué vas a hacer? Con todo respeto, pero ¿qué vas a hacer? Mira, tinga. Espate. Tinga. Ah, no. Es que la macheteo y la hago. No, mira. Tenga las patas también.
Eso fue perfecto, ¿no? Ah, no, creo que sí me golpeó. Es que no me tiene que golpear ni siquiera nada para ser perfecto, pero chispas, o sea, la callé, no la dejé mover. Ay, Dios, ay, ahí sí me pegó. Ahí sí me pegó, yo le pegué, mira, tenga las patas. Bro, espate, ay, Dios, no le hice nada. Tenga, perfecto, ok, le doy unas patadotas y ten, otra vez, perfecto, eso. Oh, bufón, amigo, yo me estoy riendo. Yo me estoy riendo, amiga. Me estoy riendo, tenga, me estoy riendo de todo el daño que te estoy haciendo. Ya gané, ya gané. Easy peasy, yo, win. 500 varos me dieron. 524 varos me dieron. Y sí, va a salir el volcán. Es que no, nunca para. Ay, amigos, ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor, a hackearle el Roblox al volcán. Gracias. Ay, lo bueno es que fue un anuncio cortito. Pero vamos a otro torneo. Rápido, así, rápido. A lo que nos truje, chencha. Demonio. A darle que es mole de olla. Demonio. Vas a conocer mi demonio, que son mis machetes aquí abajo. Dale, bueno, ya, tranquilo. Fight, perfecto. Ahí está, aguas. Venga, a mí no me quiere hacer. A mí no me. Ah, tiene machetes también. Que copió en el demonio. Que copió. Tenga. Ay, amigo. Ahí sí me pegó, iba a ser perfecto, ¿eh? Tenga, namba. Y le quité los machetes, ¿viste? ¿Viste cómo lo avergoncé? ¿Viste cómo lo avergoncé? O sea, tenía unos machetes. No, hombre, perfecto, amigo. Perfecto. Vas a acabar ridiculizado, humillado por el mismísimo güero. Bueno, también eso es un honor. Mira, tenga, lo prenso en el suelo. Perfecto. A mí no me copies, ¿eh? ¿Me quieres copiar la mía? ¿Me quieres copiar la mía? Ahora, eso, agárralo. Eso, eso, de los traperíos que se carga. Y plántalo en el suelo, mijo, no, hombre. No, hombre, ese sartenazo que se da así de cocina del Coppel, no, hombre. Me gusta esa canción. Ya no voy a gritar, ya no voy a gritar, pero es que si me pone... Normal, vale, pues vamos, 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 vamos. Mi colega Satoshi vende una armadura excelente a muy buen precio. ¿Quién? Mai, ¿quién? ¿Quién es Satoshi? Satoshi, 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 le voy a dar un Satoshi en la nalga. No sé qué decir, pero no me. Maime, no me pongas celoso, por favor. No me pongas celoso, en serio, ¿eh? Última vez que escucho de Satoshi, lo siento, pero discúlpame. ¡Ey! ¡Ey! Nuestra relación es bonita. Mai, por favor. Mai, calma. Muéstrame, pues, solo porque quiero ver las armaduras. Pero bueno, no quiero conocer ese tal Satoshi. ¿36 pesos nada más? Ah, no. Así, mira, 20% menos. Tengo 11 pies, tengo 11 gemas del Minecraft, no me alcanza. Mae, en serio, no me vuelvas. Gracias por aparecer, no me vuelvas a mencionar a Satoshi, ¿eh? En serio, te vas, si tú no aprovechas esta oferta, lo hará otro. Mae, jóvenes, más que un juego de peleas, es un juego de romance, decepción. Y ahorita Mae me está un poco decepcionando porque dice, lo hará otro. Me está echando a la indirecta de que va a venir otro y va a conquistar a Mae solo porque no le agarro sus... Sus armaduras, no lo mal piensen. Vámonos, Chuchito, vámonos. Este mundo no caben dos personas. O sea, tú y yo, pues sí cabemos, pero. Y cabes más en mi nalga. Pero nos decepcionan, Chuchito. Nos decepcionan. Así como ustedes también me decepcionan, ¿verdad? Me decepcionan muchísimo. No viendo los videos, apoyándome ahí. Siempre viendo, comentándome. Bueno, soy tibio, soy tu esclavo. Bueno, nadie me comenta. No, Mai. Ya no voy a perdonar a Mai. No puedo perdonar a Mai. A menos que venga algo diciéndome bonito, pero esta vez se pasó diciéndome otro. Me está amenazando. No. Esto va a acabar feo. Esto va a acabar peor que el Johnny Jeep. Terciopelo, vale, pues. Hola, Terciopelo, ¿cómo estás? Ahora voy a conocer a más personas. Terciopelo no te va a pegar. Te quiero mucho. Bueno, sí te tengo que pegar para ganar dinero. Experiencia, lo siento mucho. Pero háblame después del torneo, porque no, hombre. Ya, me rompió el corazón. Dime, cantinero, tú sabes de penas. A los cuatro. Ay, Dios, santa madre. Bueno, gracias por ese trancazo. Me hacía faltar para reaccionar. Venga, para reaccionar y olvidarme de esa pena que me cargo de Mai. No, hombre, espérate. Es que me voy a poner a chillar. O sea, sí gano porque soy un pro, pero me voy a poner a chillar porque en serio. Dime, cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos tragos. Me olvido de ella. Ay. Espérame, ves que Terciopelo, déjame chillar, no me estés angoloteando, mija. Ay, hijo, ese patada sí me sangoloteó. Tremendo, ok. Espérate, tenga, perfecto. Aguas aquí. Ay. Dime, cantina. Yo win, gané. Pero a qué costo. Simai. ¿A qué costo, Simai? Ahora sí, Volcán. Ahora sí, vámonos juntos. Vámonos juntos, Volcán. Ahora sí aparece cuando quiera porque en hambre. Estaba feliz. Dime, cantinero, tú sabes de pena. Sale, pues ya se puso difícil la cosa. El duelo, pues en 2 horas no ha pasado mucho, ¿verdad? Imposible. En 2 horas, yo creo que sí lo hago, ¿eh? Yo me lo voy a echar, ¿ok?
19, ya 24. Ya me falta bien poquito. Mira, 3, 4, 5, 6, 7. 7 combates para ahora sí vencer todo el pueblo de San Jasmeo. Y después irnos al pueblo con el ermitaño en su rancho. Te pisco el hoyo. Pero nos falta poquito, nos falta poquito. Así que lo voy a hacer, lo voy a... Lo voy a aceptar porque necesito la energía. Está bien, pero... No voy a ver. ¡A los cuantos tragos! ¡Me olvido de ella! ¡Hijo, ya no tengo de Jamaica! Ya no tengo mi coquita fría para ahogar estas penas. Pero bueno, vamos a luchar. La ahogamos en el campo de batalla. ¡Con el hierro! ¡Ay, hijo! Las nalgas de hierro le dicen, pero no pone el nombre completo para evitar problemas. Pero yo le digo así porque yo conozco a San Jasmeo. Las nalgas de hierro le dicen. ¡Aguas aquí! ¡Ven! ¡No se pene, joven! ¡No se pene, joven! ¡Aguas! Amigo, si vas a estar dando maromas como el Vector, ¡tenga, tenga! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ahí está! ¡Ara, ara, ara! Ok, no lo pensé. ¡Ay, ay! ¡Casi, eh! ¡Casi me daba! Esos puños sí son un poco nerviosos. ¡Tenga, perfecto! ¡Tenga! ¡Aguas! ¡Árale! ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, perfecto, no pasa nada. Es que estos machetes... ¡Ay, ay, ay! Ok, espérate. ¡Ay, amigo! Es que me plantó la... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Pero yo le di primero! ¡Te lo juro! ¡Yo le di primero! ¡Espérate! ¡Ay, Dios! Es que me gustan los machetes, pero tardan mucho en reaccionar. Tardan mucho. Ahí está, perfecto. Le damos así, perfecto. ¡Eso, perfecto! ¡No, hombre! ¡Le ganamos! ¡Soy pro! ¡Soy un pro, jóvenes! ¡Soy un pro! ¡Soy un pro! ¡Soy un pro! ¡Soy un pro que te mete el tro! No sé. No se rima, jóvenes. Ya saben que no sé hacer eso. Era el perfecto, ahí le damos en la rodilla para que no juegue más fucho. El hierro, ok, espérate. ¡Órale, perfecto! ¡Ay, aguas, ahí! ¡Órale! No le di. ¡Ven, no se pene, joven! ¡Pásale, acérquese! ¡Ay, Dios! Aguas, me aplicó la mía. Ok, órale, perfecto, amigo. A mí no me estés sangoloteando. Mira, tinga, te aplico la tuya, Aguas ahí. Uy, mira, en el casco, le di en los ojos. Le piqué los ojos, no se vale, pero no me importa. Y difícil, jóvenes. Difícil le gané. Perfecto, easy. Hola, Volcán. ¿Cómo estás? Tú eres el cantinero, ¿verdad? Volcán es el cantinero. Ya no lo hackeen, ya me caí bien. Porque, mira, desde antes, mira, me estaba haciendo así como, ¿qué pasó, muchacho? No tires tu corona, mi rey. Ya sabes que todas las damas que se llamen, que empiecen con el nombre Mai, son muy mala onda. Dejan. Me estuvo apoyando, mira, y también me está haciendo así para prepararse para darme un abrazo. Desde antes me estaba advirtiendo, Volcán. Volcán, abrazo, Volcán. Sale, pues ya se puso descabellado la cosa. Ya, pues está difícil el duelo. Y la experiencia, mira, otra vez, me falta nada, Nada para mejorar. Yo creo que ahora sí, en vez de ir a supervivencia, no voy a ir a supervivencia. Ya hice mucho supervivencia. Yo creo que ahora voy a mejorar. Voy a mejorar mis de estos machetes. Hijo, nomás que, espérate. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? 400, 200. Voy a mejorar el yemo del pico. Mejorar. Yo espero. Yo no voy a hacer caso, Yo no lo voy a hacer caso. O sea, quiere venir a disculparse y todo. Yo no voy a hacer caso. Ella decidió decir esa indirecta. Yo no lo voy a hacer caso. Yo ya no lo voy a hacer caso porque la verdad se me dio. Me dolió. Voy a mejorar también los machetes. Y no va a hacer caso. Y mira, de paso también voy a mejorar el jabón rojo. El jabón rojo lo voy a mejorar. ¡Ya no! Jóvenes, gracias, gracias, con permiso. Ya mejoré, creo que todo, No. Ah, no, mira, lo puedo mejorar rápido. Es que le piqué aquí, abajo de la gema que hice uno. Ahí abajo dice que hay un simbolito de play, pero es un anuncio. Me salió un anuncio. Pero ya, mira, 5, 4, 3, 2. ¡Uno! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es su cumpleaños! Con permiso, gracias, con permiso. Y le falta 20 segundos, está bien, no pasa nada. Podemos esperar por lo mientras, no hay ningún problema. Y esto ya se está haciendo cada vez menos. Yo quiero que los machetes que haga normal esto, porque difícil. Es que, o sea, jóvenes, soy bueno, pero a veces se pone tremenda la cosa, ¿no? Se pone tremenda la cosa. A ver, 3, 2. ¡No le caché! Gracias, Mai, gracias, conocida María José Pérez de la Santa Rosa de la Trinidad. No la quiero ver. Pero bueno, al parecer sigue en difícil. Lo voy a hacer en difícil. No pasa nada. ¡Demonio otra vez!
con sus machetes me copia. Es que es copión, es copión. Pero ahorita vamos a ver quién es el copión. A ver quién, ahora sí se pone tremendo mi demonio. Mira, bro, yo le di en el... espérate. Ahora, perfecto. Ay, Dios, ay, me aplicó la mía. Ahora, yo te la aplico, yo te la aplico también, a ver si jugamos eso, el mismo juego. Yo también te lo he hecho, tenga, lo estoy sasaciando. Ahí está, eso, la agarramos de los traperíos que se carga ahí y hacemos esa maroma. ¿Viste cómo la hice? Yo la puedo hacer, ahorita se la enseño, yo la puedo hacer esa. Amigo, me pegó a mí. Copión, maldito copión. Perfecto. Ay, Dios, espérate. Ahí está, perfecto, le damos en la nuca. Perfecto, ahora, eso, perfecto, así lo hacemos. Y ahora, vale. Ahí está, qué copión. Ay, Dios, espérate. Bueno, hazte para acá. Eso, perfecto, ok. Ahí está, le pegué yo, ¡Ay! No, hombre, estoy bien, bro. Es que ando ahorita ahogando las penas en trancazos porque alguien, María José Pérez de la Santa Rosa, de la Trinidad, me hizo algo feo. Ahora, amigo, no se pe... ¡Ah, póngase las pilas, mijo! Que aquí le damos, ¿eh? Ay, no le di. Espérate. Ahí, espérate. ¡Ay, está! ¡Uy, viste! Le quiso dar la maroma y lo sasacié. Tenga, a mí no me hagas lo mío, ¿eh? A mí no me hagas lo mío. Amigo... Ay, Dios, aguas aquí, bro. Es que se ponen tremendos. Órale, perfecto. Ahí está, aguas. Ven, acércate. Acércate, perfecto. Eso, ¿viste cómo los haces así? Nada más le di uno. No se apere, joven, pásele. Eso, perfecto. Esto, ay, Dios. Ay, me dio él. Chispas, pero él me hace un chorro de daño, Me hace un chorro de daño. Ahí está, perfecto, le damos. Ay, aguas ahí. Ahí está. Aguas. Ahora, eso, perfecto. Eso, ahora, rápido, ahí está, perfecto. Easy. No, hombre, último golpe. Sembrado, lo sembramos, no, hombre. En difícil, jóvenes, pero soy tremendo. Fue una cosa, pero bárbara. Mira, 600 pesos. Santos guaraches del mismísimo güero. Vale, gracias, Volcán. Un abrazo. Y pues vamos a ver un anuncio. ¡Listo! ¡Pero no aumenté de nivel! Mira, ¡ay, Dios! No aumenté de nivel. ¿Qué voy a hacer? Es que necesito... Bro. No, es que el supervivencia no sé si lo pueda lograr. O sea, aumentar todo el nivel, pues. Pongan atención. No sé porque de la nada me empezó a dar dos. Y no puedo hacer muchísimas porque... Voy a tardar años. Pero ya quiero derrotar al lince. Quiero ver la cara de muñequito que se carga. Vamos a hacer una de supervivencia. A ver. Está bien. Voy a echarme uno de supervivencia. A ver qué show. A ver qué sale. A ver cuántos puntos me dan. Y si me dan chidos, pues los acepto, ¿verdad? Ya, pues ahí los tenemos. Jóvenes, tengo que grabar esto. Estoy en supervivencia, pero no, hombre. Me estoy echando unas perfects y también me estoy echando un nivel muy grande. Ya estoy en el nivel 8. Espérenme, déjenme que vence esta dama. Mira, easy, ya estoy en el round 8, ¿no? Ya va a ser el round 9, creo. El round 9. Ahorita van a ver, mira. Round 9, les digo, nunca he llegado tan lejos. Ya estoy venciendo mi récord. Mira, me llega el chavo de la katana. Tenga, lo sembramos. Adiós, me siembra. Me siembra unos trancazos. Aguas ahí. Aguas ahí, perfecto. Aguas ahí. Ay, Dios, es que me pone nervioso, Pero ya no les hago tanto daño, Mira, lo sembramos, perfecto. Me voy de aquí. Aguas, ay. Ay, Dios, es que la katana sí es buena, La katana sí es buena. Esa espada sí es buena, mira. Tinga, pero no más bueno que mis cachetes. Machetes, mejor dicho, cachetes. Mira, tenga otra vez. Ay, ahí va. Espérate. Siémbralo. Eso. Bro. Último. Ay, Dios, espérate. Ay, ¿por qué hiciste eso, bro? Ay, no, round 10, jóvenes. Round 10, creo que es el de round 10. Nunca he llegado tan lejos, ok, lo puedo vencer. Pero ya no tengo mucha vida, Acuérdense que siempre me quita la vida. Pero, ay, Dios, espérate. Órale, perfecto. Ahora, sí, siémbralo, carnitas, perfecto. Tenga, espérate, ahora, pégale. Ok, espérate. Ay, estoy concentrado, jóvenes, No me hablen. Pido sin hablarme. Ay, hijo, perfecto. ¡No! ¿Por qué me hablar? Bueno, después de esa ronda de supervivencia, la primera, mira, no me aumentó nada, bro. Ni me acuerdo cuánto, pero fue nada. O sea, ya debería de tener más. No aumentó nada. Sí tengo que aumentar de ¿cómo se llama? Sí tengo que aumentar esto. O sea, mejorarlos otra vez. Tengo que mejorar. Voy a mejorar nada más.
esto está muy caro, esto también. Yo creo que los machetes nada más lo voy a aumentar. Ajá, lo voy a mejorar. Te voy a dar la gema de lejos, porque sí lo necesito hacer rápido, porque no quiero esperar tanto. O bueno, puedo ver un anuncio, no le voy a dar nada a ella. Listo, mejoras, gracias. Gracias, desconocida María José. Gracias, ya mejoré. A ver si ya se puso más o menos difícil. Al menos descabellado, sigue descabellado, Tengo que mejorar el peto, el traje, tengo que mejorar esto. Puedo ver un anuncio para mejorarlo sin necesidad de darle una gema. Sale, con permiso, sale, perfecto, ya mejoré. A ver qué show, a ver si se pone difícil, perfecto. Vamos rápido porque otra vez ya se va a acabar la batería de la cámara y ya me van a dejar de ver mis hermosos cachetes de aquí. Pero bueno, vamos con el pícaro que tiene unos palos bien macizos. Pero ahora, mijo, ¿te acuerdas de mí? Ya tengo unos machetes, ahí está, perfecto. Uy, casi me agarraba, pero yo lo agarré. Ahora, ok, no le di, me sofocó, aguas, no pasa nada. Aguas, es que me tengo que alejar, yo soy más de lejos. Venga, sí, no se apen... Eso, perfecto, lo sembramos. Ahí está, a eso la agarramos de sus traperíos al pícaro. Nos damos una marometa, bien estilo Vector, perfecto. Ahora, ahí está, lo sembramos otra vez. No, hombre, pero sigue una cosa bárbara, jóvenes. Y nos damos una maroma de nuevo. Aguas aquí, que nos da de palazos, chispas. Sí me dio, me aplicó la... Aguas aquí, ok, saltó ahí. Ok, perfecto, le hacemos así. Árale, perfecto. Otro de paso. Ahora, no le di en las patas, no le di en la rodilla. Y ahora, ay Dios. Ay, perfecto. Ay, me cargó. Me mató, estaba nado y mató. Ay, estúpido pícaro, vas a ver, round 2, perfecto. Vas a ver, es que me confié, estoy ahogando mis penas. Pero espérate, ok, órale. Me cargó el baboso. Es que, les digo, está difícil de vez en cuando. Yo lo cargué, ¿verdad? Sí, ok, perfecto. Ok, eso, me tengo que alejar, no me tengo que confiar mucho. Amigo, ¿por qué me da el primero el batazo? Ay, Dios. No, sí va a estar difícil el pícaro, Va a estar difícil el pícaro ganarle, pero le tengo que ganar para aumentar de nivel. Ok, espérate, tranquilo. Espérate, güero, no cantes derrota, tú puedes, mira, le estoy dando puros combos, Ok, perfecto. Ok, ahora sí yo le gané. ¡Ay! Jóvenes, si no hablo estoy concentradísimo, Ahora, perfecto, en la pata. Ok, no pasa nada. Me va a matar, si me da un trancazo y aunque lo bloqueé, me va a matar. ¡Ah! Estúpido pícaro, pero ahorita vas a ver. No manches, me dieron 2 pesos nada más. 5 pesos al menos. 5 pesos. Vamos de nuevo, yo sé que puedo con el pícaro. Ya he podido muchas veces, nomás que ahorita la racha ya se me está yendo, pero no, sí puedo. Esas varas, no hombre, yo donde pongo el ojo pongo el machete. Pongo el cachete y yo te lo... ¡Órale! ¡Órale, mijo! ¡Está bien! Ahí está, aguas. Ahora, perfecto, ya le estoy dando muchos, Aguas ahí. ¡Ay, Dios! Aguas ahí, güero. ¡Ay, güero! ¡Ay, me... no! Espérate, güero. ¿Ves que ya... después me confundo quién soy? Ok, hijo de su hermosa madre. ¡Ay, ahí está! Perfecto. Ahora, eso, perfecto. No le di. Ahí está, lo maté, perfecto. Listo, rápido, porque se acaba la batería de la cámara. Todavía no me ha salido el símbolo de que ya se va a acabar, pero no pasa nada. Bueno, aguas con tu lengua, no te vayas a hablar tan rápido, porque si no me voy a morder la lengua y ya no voy a poder decir mis chistes hermosos, que por eso la gente se suscribió. Le di un trancazo, ok, no le di, ok, perfecto. Ya, yo también, mira, sé hacer las maromas, ¿sí? Sé hacer las, yo le pegué primero, perfecto, no pasa nada, no hay ningún problema. Ven, acércate, no sea penoso, joven. Órale, perfecto, órale, no te me escapas. Órale, ok, yo también aplico la misma, ahí está, no le di. Me cargó de mis trapos, pero está bien, no pasa nada, no me toques mis trapos, ok, no pasa nada. Órale, eso, perfecto, lo planto, ahí está. A mí no me, yo le pegué, perfecto. Ahora, era para que le pegaras, mijo, ahí está, cálmese. Ay, Dios, santa madre. Es que no se aleja el baboso. No se aleja, tenga, le di. Ay, Dios, no le pegué. Le gano. No, hombre, le gano. Ya aumenté de nivel, bro, Ok. Uh.
No, hombre, esa canción nunca me falla. No, hombre, siete, siete. Gracias, Exfuero, Copetudo, Sensei. Yo con usted no tengo ningún problema, pero desgraciadamente rechazó mi oferta. Yo la podía mantener, mi segurito, a Mai. Yo la tenía en buenas manos. Usted la iba a tener en buenas manos. Pero decidió irse con otro. Ok, ok. A ver quién la lleva en mula a otros lados. O sea, a ver quién la lleva en mula. En mi mula de mi abuelito, a ver quién la lleva. Yo la podía mantener, Sensei. Yo nomás le cuento el chisme porque, vaya, lo voy a seguir viendo. Y para que no sea incómodo y no se le acueste el copete. No, no se preocupe. Estoy bien. Pero sí duele, ¿no? Lo quiero mucho, Sensei. Lo quiero mucho, pero duele. Duele un poquito, pero yo lo quiero mucho a usted. Yo lo quiero mucho a usted. Gracias por apoyar. Y pues bueno, gracias. Yo sé que aumenté de nivel. Ahorita estoy ahogando las penas con los trancazos, pero gracias, gracias. Gracias. Vemos el perfil. Y ojalá no me salga el volcán. Lo quiero, pero ya me está hartando un poquito más otra vez. Ah, mira qué anuncio me sale, mira. Ese también ya le hice juego, ya le hice video. Ya lo jugué. Y jugué el clásico de Benito. Benito el muñequito. Benito el muñequito. Hoy van a jugar con ustedes con mi muñequito. Mira, ese juego a mí no me apareció así porque era pay to win. Era pay to win, mira. Era pay to win, pero ojalá ya hayan visto mi video, ¿verdad? ¿Verdad que ya vieron todos mis videos? ¿Verdad que ya lo vieron? No, pero sí, jóvenes, les recuerdo que todos los videos son hermosos. Pasen a verlos y si se suscriben es para que apoyen todos los videos viéndolos completos. Porque si no es así, no hay ningún problema. Pero mejor no se suscriban para que no me afecte con una sub falsa. Porque todos los videos les he hecho amor, ganas y pues mi persona, ¿no? Mi pasión, le he hecho ahí mi pasión, mi ansiosidad, mi erisosidad y mis cachetes también lo pongo ahí. Para que entre medio de esos cachetes vean algo oscuro y lo succionen. Pero sí, jóvenes, fuera de broma. Apoyen todos los videos. Si se suscriben, es para apoyarme a mí. Los amo y los amo. Los quiero mucho. No es despedida, ¿verdad? Pues voy a seguir grabando. Pero bueno, es un corte comercial ese sí. Sale, aumentamos de nivel. Tengo 4000. Ok, va a ser mucho. Ya se está acabando la batería de mi cámara. Ya se está acabando. Pero a ver, solo quiero ver. Ay, no. Bueno, me gustan más los machetes. Pero, ay, no. Ay, no. Bueno, los voy a comprar. Pues ya ni modo. Está bien de evolución para que no me cobre mucho. Pero está bien. Gracias. Tu pedido está listo, Dagas. Gracias, gracias, María José. Gracias, María José. Las equipamos y pues a ver qué tal está. Esa no me acuerdo, la verdad, mucho. Bueno, los machetes como los había usado una vez y me gustaron, como que se me quedó, pero estas dagas no me acuerdo. Pero bueno, la compré. Arnés de serpiente. Oh, ya no hay más. Pero este no es, bueno, es este, ¿no? Ah, es este. Chaqueta de cuero, chispas. Así, chaqueta de tu tío, el taxista. ¡Nambre! ¿3100? Bueno, me va a alcanzar al ras, ¿sí? Al ras, chispas. Pero sí lo voy a comprar. Sí lo voy a comprar este. No, pues ya está medio mencito. Está chido. Yo creo que esto sí primero y ya después el casco también, ¿no? Porque mira, ya es todo, ¿eh? Ya llegamos hasta el final, mira. Ya llegamos hasta el parca de sangre. ¿La parca? ¿La parca de la lucha mexicana? No, hombre, pues ya. O sea, ya creo que ya es todo lo que da en la tienda, en el mercado de San Jasmeo. Pero está bien, no pasa nada. Vamos a... Está bien, devolución. Ten tus monedas. Gracias. Gracias, qué amable. Sí, con permiso. Ay, ¿fabricar? ¿4 minutos? No me había dado cuenta con el otro porque estaba cargando mi cámara ahí. Yo me estaba también cargando ahí con una torta así. Así para decir más chistes chistosones como ahorita, ¿no? ¿Les dio risa? A ver, ríanse. Sale, ay, 1 minuto para fabricar. Bueno, está bien, no pasa nada. Ay, es máscara sacral. Sacramento de Diosito, chispas. Mira, hasta tiene bigote. No, hombre, esa máscara sí está bien. No, hombre, está bien cursed. Mira, bigote, pero what, parece una mujer la ve. What, qué onda, máscara sacral. Sacar, voy a sacarle el bigote ahí para darle unos besos a la máscara. No, hombre, esa máscara yo nunca me la voy a poner. Se ve horrible. Bueno, puede servir para intimidar al enemigo que ve. Diga, ay, ese mostachote que se carga ese bigotote. Mira, ya ni yo, mira. Ese tiene más bigote, chido. Ese bigote así de señor taxista también. No, carnicero, así. Señor carnicero. No, hombre, chispa, pero bueno. Qué diferencia. Mira, este casco está chidísimo, Parece toro, así, mira. Parece como un toro. Y aparte tiene rasgadura aquí, Está chido, Está macizo. 1900, me faltan 1000 pesos. ¿Me presta 1000 pesos? ¿Me presta 1000 pesos? 3, 2, 1. Gracias, mira, ¿viste cómo insiste? Quiere, no, yo ya no, yo ya sufrí por ella, no. Pero bueno, ya tenemos las dagas, ya tenemos el este, yo creo que ya lo equipé, ¿no? ¿Ya lo equipé? Sí, ¿ya lo equipé? ¿Ya lo equipé? Sí, creo que ya lo equipé, así que vamos al rancho de San Jasmeo. Espérate, tengo que mejorar algo. Creo que mejoré algo.
a aprender, mira. ¡Oh! Chispas. O sea, tengo que aprender uno de los dos, mira. Una probabilidad de, de que durante los primeros 3 segundos de un asalto de tu primer golpe reduzca la salud del enemigo un 10%. Ay, que otorga un golpe crítico durante un segundo tras encajar un golpe crítico. ¡Chisma! Yo creo que este, porque me gusta dar el primer golpe. Siempre, casi siempre lo doy, porque soy bien chido. Entonces yo creo que el cobra lo voy a aprender, nivel 2. Pero bueno, hijo, está difícil, está difícil. También está difícil. Es que ¿sabes qué me falta? Me falta este. O sea, este para que ya sea normal. Porque ahorita está difícil todo. Pero necesito 1000 varos para poder comprarlo. Yo creo que tengo que ir al modo supervivencia. Para empezar desde cero, ¿no? Yo creo que voy a ir al modo supervivencia a completar los 600. Y otro también. O sea, voy a hacer supervivencia ahorita. ¡Ah, bueno! Espera un momento. Tienes equipamiento mucho mejor en tu arsenal. Tienes que elegir la armadura más robusta. A ver. ¿What? ¿No la equipé? ¡Por eso! ¿No la he equipado? Seguro que quieres mejor. No, ya la equipé, ¿no? ¡Ah, no la había equipado! Es que aquí salía al lado izquierdo, no la había visto. Pensé que ya la había equipado. Ah, pero no, mira. Según yo ya la había equipado. Pues, ¿cómo quieres que vea si está todo oscuro, mi mono? No lo mal piensen, pero sí está oscuro. Mira, literal, está sólido así. Oscuro sólido, ¿no? Y ya tengo las, mira, las dagas ya las tengo. Ah, pues ya, de haber sabido, ¿no? Mira, ahora sí ya puedo luchar. Ya es normal. No, hombre, ahora sí. 4 batallas, nada más faltan 4 batallas para que sea listo, completado San Jasmeo. Vamos a luchar, claro que sí. Y ahora sí puedo comprar también el casco y ya, listo. Buitre, chispas, me va a dar unos picotazos. Yo te voy a dar unos picotazos con mis dagas que tengo aquí, mi daga que tengo que más aquí abajo. Ya sale fight, perfecto, pelea, aguas aquí. Ten, a mí, eso. Lo agarramos de los traperíos que se cargan, perfecto. Hijo de su hermosa madre. Ok, creo que ya sé. Ok, perfecto, ok, le voy a dar. Espérate. Ok, ya entendí. Este es más de corto alcance. Esto es de corto alcance. No le pegué. Ok, ahora. No le pegué. Ok, espérate. Le quiero dar una patada chidísima. No sé cómo. No sé. ¡Oh! No le quería dar esa patada, pero le di bien chidísimo. En la mera cráneo le zangoloteé la cabeza. No pasa nada, Debo la canción, Ok. Ahora, perfecto, primer golpe. Eso, no, hombre. ¿Viste cómo lo dije todo? Lo dijo, ay, mismísimo, güey. Espérame. Aguas aquí. Ok, no le di. Ok. Ay, Dios, casi le daba, pero Dios sí me dio el primero también. Aguas. Espérate. Ya te quité las armas, mijo. Ya te encueré, mijo. Bro, ¿cómo no le di? Chispas, Espérate, ok. Aguas aquí. Ay, Dios, santa madre de Dios, se me olvida. Que, ay, Dios, aguas. Eso. Espérate. Tenga, le dio una cabezota también. ¡Uy, ya se murió! $800, no, hombre, pues ya dame todo. Te quiero, pero compra. Sale, perfecto, 1800. ¿Y el otro cuánto costaba? ¿1900 o 1800? No me acuerdo, el casco $1900, no me falta nada, Pues unos besos ahí, vendo gratis. Oh, difícil, está difícil. Oh, no, pues ya no necesito. Lucha rápido. Dandy, el Dani, le vamos a decir el Dani. Honor y tradición, ja. La Orden Sol es un pasatiempo, una diversión, una forma de perfeccionar mis impresionantes dotes con la espada. Ay, ¿qué tipo de espada, Dani, Dani, a mí no me andes albureando, yo soy el que alborea. Pero yo soy la funda para tu espada. Ya, tranquilo, perdón, discúlpeme. Y no tengo inconveniente en hacerte una demostración ahora. ¿En la cama? Chispas, Dani. No, mira, sí, o sea, todavía me falta enfrentar a Lince. Todavía no ha acabado, o sea, primero es acabar con este Dani. Que ahorita le enseño cuál es la espada manda, cuál es la espada más larga. Así como el video anterior de la espada más larga con el dragón furro. Pero bueno, tranquilo, bro, es que vean todos los videos. Bro, bueno, por distraerte con el furro. Espérate. Ahora baboso, ahora se pone filoso el Dani, Se pone filoso. Ok, Dios santísimo, el Dani. Espérate, Ahorita ando medio. Ay, hijo de su hermosa madre. Ven, chiquito. Ven, a mí no me hagas el mío, Ah, chispas. Ahora, no le di.
Es que está bien, estas dagas no me gustan, no me gustan, están bien cortitas. Están bien cortitas. Mira, están bien, no alcanzan, sí está bien que me mate, porque no alcanzan, ahorita lo voy a matar. Pero es que me tengo que acostumbrar, los machetes estaban pero larguísimos. Y esos me encantaban, esos me encantaban. Mira, es que no alcanza ni siquiera él. ¡Ay! ¿Por qué le pegó de más? Mi mono menso. Ahí está, perfecto, le damos en la cabeza. Árale, perfecto, las nalgas. En las nalgas. Ahí está, árale, ¿viste cómo lo siembro? Ahora, aguas ahí, güero. Ahí está, perfecto, codazo. Ay, hijo, me estaba atragantando, me está. Eso, perfecto, de los traperíos. Ahí, le hacemos. Ok, casi le daba. Ok, no, es que no le alcanzo ni siquiera. Pa, eso. Dios, me agarró él. Ok, tenga, los asaciamos ahí. Y muerto, no pasa nada, es que estoy aprendiendo con las dagas. Estoy aprendiendo a darle al Dani con las dagas, no pasa nada. No hay ningún problema, me voy a hacer esta, mira, la de siempre. Tenga, perfecto, easy. Ahí está, perfecto, superioridad. ¿Qué es eso? ¡Nombre! Jóvenes, perfecto, perfecto con el Dani. Eso, perfecto con el Dani. ¿Y viste cómo lo encueré? ¡No, hombre, perfecto! ¡Mira! ¡Ay, soy pero una cosa bárbara, jóvenes! ¡No, hombre! El Dani se quedó. ¡Ay, mi espada! ¡Ay, mi espada! ¡Ay, mi espada! ¡Yo win! ¡12,000 pesos, güey! ¿Qué quieren de los? ¿Qué quieren de los chispas? ¡Santa madre Dios! Y saqué dos logros ahí. ¿Vivieron, A uno se llamaba Picotazón, porque mi espada da unos picotazos bien tremendos, les pica el ojo. Gracias, no, hombre, mira. Me he aburrido de... ¿Qué? Me he aburrido de esta vida, de la orden. Deseo volver a mi sitio legítimo, mi sede de gran poder. Pero no creo que el lince me lo ponga fácil, no fracasará. Lo odio. Ahora sí que le gané. Ay, ya me aburrí. Nah, hombre, se enojó el Dani, se enojó, no le gusta perder. Te quiero. Gracias, y ahora sí, no, hombre, 3,000 pesos. Mira, lince ha aceptado tu reto. Es que no sé qué tan difícil es, no sé qué tan difícil es. Ya se me acabó la batería de la cámara. Solo deja, compro este casco, pero... No, gracias. Está bien, anuncio, pero ya la voy a comprar, jóvenes. Ya la voy a comprar, pausa. Gracias por avisarme, con permiso. Y ahora sí, nos le equipamos. Y perfecto, ya estamos, ahora sí, ansiosos. Mira, se ve chido, Se ve... O sea, el de la sombra, de lado se ve chido. Se ve así, imponente, se ve imponente como mis cachetes. Ya, puro chiste. Es que, jóvenes, no puedo decir nada más. Mi espada, mis cachetes, mi asterisco, mis chichis. Ahora voy a decir mis pezones. Imponentes como pezón. Sale, pues creo que ya es todo, ¿no? Mira, esto que es: derrota al lince para desbloquear armas a largo alcance. Ahora, derrota al daño para desbloquear magia. ¡Magia! El hechicero. Sale, pues vamos a Sanjasmeo. Vamos a Sanjasmeo. Y mira, lince ha aceptado tu reto. Sí, pues bien, bien collón. Bien ahí echándome todos sus esclavos sexuales ahí ya. Ah, maldito collón. Siempre hay que ir al frente como líder. Pero bueno, está bien. Pero bueno, vamos a primero a ganarles a todos aquí del Sanjasmeo. Vamos a ganarles a todos los del mercado, del tianguis. Vamos a ganarles y vamos a prensarlos y dominar Sanjasmeo. Que no olviden mi nombre. ¿Sale, pues, perfecto? Tenga, perfecto, aquí, perfecto. Ahora, ay, ahí está, perfecto. No, hombre, la voy a ganar, amiga. Mira, tenga, ¿cómo la regreso? Eso me gusta de estas dagas, De estas dagas, eso me gusta. Que puedas darle así, o sea, le regresas, eso, así, y le puedes regresar. Eso me gusta, ok, la tenga, mija, no, hombre, no muevas la cuna que despiertas al niño y empieza a chillar. Bueno, me clavó allí, pero no me hace nada de daño, mira. Bro, ¿cómo no le? Ahí está, gracias. Por favor, reacciona, sombra. Ay, me va a pegar. Ahí está, perfecto. Viste, le di las nachas para que se calme. Unas nalgas para que... Es que tengo miedo de que se desconecte, chuchito. Unas nalgas para que se calme. No se ponga ansiosa conmigo, No agarre esa confianza conmigo, ¿ok? Ok, perfecto. ¡Tinga! ¡No, hombre! ¿Cuánto daño le hacemos? ¡No! ¡Bro! ¡Ay, Dios! Ella me agarró. ¡Ah, mira qué copiona! ¡Mira qué copiona! ¡Mira! ¡Yo te vuelvo a agarrar! Si tú me agarras, yo te agarro. ¡Yo te agarro! ¡Claro que sí! ¿Cómo de que no? ¡Ahora! ¡Perfecto! 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 ¡Ahora! ¡Bro! ¿Cómo no la...? ¡Ay, ding! ¿Viste cómo le hice? ¿Viste cómo le hice? ¡Ven! ¡No se apene, joven! ¡No se apene, joven! ¡Véngase! ¡Venga, no, hombre! ¡La sembré en el mero suelo! ¡No, hombre! ¡Para que crezca como planta! ¡Sí, perfecto! ¡Mira! ¡Dame dinero! ¡Dame 1960! ¡Qué quieren del Oxxo! ¡Dígamelo! ¡Gracias por eso! Ya, Volcán me va a dar la bienvenida. ¡Felicidades! ¡Abrazo! ¡Volcán, el abrazos! ¡La flipante de nuevo! ¡Volcán, el abrazo! Seguimos con el torneo y mira, se está poniendo difícil, jóvenes. O sea, es que ya luego se puso difícil. Yo pensé que iba a estar normal, pero no. O sea, el último va a estar descabellado. Pero bueno, vamos a hacer el difícil. Yo lo puedo pasar, mira, pícaro, el pícaro. Me cae gordísimo, pero yo sé que lo puedo pasar. Ya he pasado, ya he sido bien chido, así que no se preocupen, jóvenes, no tengan miedo. Serenos, moreno. Ustedes tranquilos, yo nervioso.
Bro, yo lo agarré primero. Yo lo agarré primero al hijo. Al hijo de su hermosa madre, ¿viste? Ya lo encueré. Ay, me dio un cachetadón. A mí no me estés pegando, ¿eh? A mí no me estés pegando. Ay, chispa. Ahí está. No le pegué. Ven, acércate. Tenga, no te me acerques. No te me acerques. No. Bro, ahí está. Yo lo cargué. Gracias. Con permiso. Tenga, perfecto. Ahora. Ay, ven, mijo, ven. Ven, eso, perfecto. Doble. Ay, Dios, aguas. Perfecto, Mario, marometa. Eso. Ay, Dios, aguas con. Aguas ahí. A mí no me apliques esa, ¿eh? Yo solo la hago. Ok, perfecto. Ay, Dios, aguas aquí. Ahí está. Siémbralo. Me encanta ese combo. Me gusta eso de las dagas, pero me pone nervioso a veces. A ver si aplicamos la misma. A ver que se venga. Ahí está. Ok, no vino. Otra vez. Ay, santa madre de Dios, ¿eh? Ahora. Ya me bajó más de la mitad, ¿eh? Va a estar difícil el pícalo. Bro, güero, pero es que eres imbécil a veces. Tenga, a mí no te me acerques. A mí no. Ay, ven, no te eliges. No te eliges. Árale, perfecto. Ahí está. Jóvenes, si me callo, es que estoy concentradísimo. Ahí está. ¡Ay, ¡oh, yo le di primero! ¡Ay, me voy a quedar ronco! ¡Ay, Dios, me esquivó chido, eh! Ahí me gustó, me esquivó chido. Ven, no sea pene, joven. Árale, mijo, a mí no se me venga aquí. Ahora. ¡Ay, Dios! Me va a ganar. Última pelea. Vamos, si se puede, bro. Ponte nervioso. Ya movió la cuna. Ahora, eso, perfecto. Ya movió la cuna, mijo. Ok, ya no puede ser doble. Es que las dagas también me chocan, ¿eh? Me chocan las dagas. Ahora. ¡Ay, Dios! ¡Dios! Ahí está. Tenga, perfecto. Siémbralo. Ahí está. ¡Bro! Ahí está, gracias. Pica, agárralo, perfecto. Agárralo de los trapos, perfecto. Dale, bro. No hagas tanta estupidez. Amigo. Ahí está. Bueno, perfecto. Eso voy a hacer. Eso, perfecto. Ok. A ver si le puedo. ¡Oh! ¿Otra vez? No le puedo dar otra vez. Otra vez, perfecto. Eso, perfecto. ¡Ay, Dios! ¡Ay, bueno! ¡Ves que reacciona! ¡Ves que la sombra! ¡No soy yo! ¡Es la sombra! Ven, no me voy a acercar. No me va a acercar. Ay, Dios. ¡Ay, santa madre de Dios! Espérate. Ay, Dios. Eso, perfecto. Otra. Ahí está, perfecto. ¡Ay, gané! Por nada, me estuve nervioso. Estúpido pícaro, es el único que me ha costado un poquito, ¿eh? 1,000 pesos, dámelo. Pero no, hombre, soy más pro. Soy más pro que nada. Un abrazo. No, hombre, 4,000 otra vez, 500 pesos. No, hombre, con el brazo, soy bien rico. Y mira, imposible el último. No puedo hacerlo, el imposible, ¿eh? A ver, tengo algo de mejora. A ver, ¿qué es? Mejora, mira, logro. Desarma 10 veces a tu enemigo en cualquier modo, excepto supervivencia. Soy padrísimo, dame esa gema del Minecraft. Derrota a todos los guardaespaldas del lince. Dame esa gema, easy peasy, eso es easy peasy. Pero el que soy orgulloso es vencer en difícil. Imposible, está cañón. Pero voy a volver, no me voy a ir de eso. Pero bueno, vamos, es que no creo que vaya a necesitar algo más. Mira, o sea, es que esto ya es de pago. 125 pesos hasta, ¿crees que voy a hacer algo? 50, no, hombre. ¡No, hombre! Los puedo mejorar, ¿eh? O sea, eso sí, los puedo mejorar. Esto los puedo mejorar. Este cuesta menos. Yo creo que voy a mejorar tal vez las dagas. Gracias. Sale, pues. No. Quiere que la perdone, pero no. Me hizo encamotar. Pero bueno, tal vez mejore este. Pero ya no tengo mucho dinero. A ver, vamos así. Vamos a probar el lince. Así. Vamos a probarlo a la brava. Crisp, de aquí derrotar a mis guardias demuestra tu de fuerza. Eran debiluchos, peleles. ¡No, hombre! ¡Qué pelado el lince! ¡Qué peladote! No digan esa palabra, ¿eh? Peleles. ¡No, hombre! Ya voy a decir eso. Peleles, ¿cómo no se me hubiera ocurrido, eh? ¡Qué pelele eres! Eres bien pelele. Ustedes son bien pelele. Que se olvidan y reemplazan fácilmente. Tú eres un gandaya, cobarde. Pelele. Pero la orden necesita a alguien con tu destreza y tu empuje. Debes elegir. Únete a nosotros o sufrirás. Voy a pelear contra el pelele que se llama Lince. El Garras, el que me va a desgarrar la ropa. Ahorita vas a ver, mijo. No, hombre, yo creo que va a estar fácil. Nomás que sus guardias eran chidos, sus esclavos sexuales. Pero este va a estar fácil. El pelele. ¿Inicia, bro? ¿Qué pasó, maestro? Se quedó trabado.
¡Se quedó trabado! Reiniciamos el juego y otra vez vamos con el pelele. Lucha, sí, ya vamos con el pelele. A ver, ahora sí, si no pasa nada, si no se traba. Espero no se trabe, no tiene por qué. Ya mi emulador está más rápido porque ya lo actualicé más chido. A ver si jala. Ya, gracias. Ahora sí, no, hombre, pelele. ¡Ay, damn! ¡Qué garrota se carga el pelele mayor, Cuidadito aquí. ¡Tenga, no, hombre, pelele! Ya empezamos bien, Ya empezamos bien. ¡Hola! De pelele. Ahora, ahora, ahora. No está tan difícil, No está tan difícil. No está tan difícil porque le puedo hacer mucho daño. 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 No, hombre. Está como difícil. Está como en la dificultad difícil. Agua. Ay, Dios. Aguas aquí. Aguas aquí. Aguas aquí. Creo que me tengo que acercar a él. Ahora. Ahora, si estoy concentrado, jóvenes, es que estoy concentrado. Así que cállense, por favor. Así que cállense. Ah, ok, está bien, ven. Ven acá, yo te rasgo. Ahora sí, yo te enseño cómo rasgar a la gente, mijo. A la gente. Ahora, perfecto. Árale, mijo. Ahora, eso, perfecto. Cárgalo, perfecto, de sus traperios al lince. Ahora, órale, mijo, no, hombre. Amigo, ya valiste caca. Ahora, espérate. Ay, Dios, espérate. Ahí está, aguas, no pasa nada. No, hombre, esas garras, no, hombre. ¿De qué sirven, hijo? Si no las vas a poder usar. Mira, ya le gané. No, hombre, mi lince, mi pelele, no, hombre. Las flipantes aventuras del pelele se van a acabar en el capítulo 1. Me quería aventar algo, Me quería aventar algo el collón, Me quería aventar algo el collón. Ok, aguas aquí. Ven. Ahora. Ahí va, está. Ok. Sí, no, eso está. Está haciendo trampa el pelele, Es bien tramposo el pelele, Eso, perfecto. Ahora. ¡Ay, Dios! Me cargó el payaso. ¡Ay! ¡Exploté chispas! Bro, no manches, qué tramposo es el pelele, Ahora. Perfecto. Ahora. Bro, qué tramposo es el pelele, ¡Qué tramposo es el pelele! ¿Qué tramposo es haciendo eso? Ok, va a ver, no pasa nada. Jóvenes, va a ver. Ya me estoy enojando, Ya me estoy enojando porque está haciendo trampa el pelele. Está haciendo trampa el pelele. Casi me pega. Ahora, ok. Ah, ahí está. Aguas, güero. No le pegues dos veces. Ahora, pelele. ¡Ay, Dios! Es que sus garras. No, hombre. No, qué tramposo es el pelele, Va a estar difícil. Veo que va a estar difícil. Aparte, ahí son tres rondas. Eso está cañón. Esto está. Ah, ok, perfecto. Le di primero. Me voy a concentrar al 100, jóvenes, A ver, espérate. Ahora, mijo. Aguas. Ahora, mijo. Eso, perfecto. Le pegué. Me iba a rasguñar, pero no lo dejo que me rasguñe el maldito gato este. Pues, gracias. Puedes hacer eso. ¡Ay, Dios! Me va a explotar. No manches. Es que no puedo dejar que me toque porque si no exploto. Ya me ganó el pelele. ¡Odio el pelele! No puedes derrotarme, sombra. ¿Por qué lo intentas y que cállate? Lince, es más fuerte de lo que parece. Deberías prepararte y pensar en mejorar tu equipamiento antes de retarlo. Sí, me imaginé. Creo que sí lo tengo que mejorar. El de este, ¿qué pasó? ¡Ay, mijo! Creo que necesito mejorar todo esto. Sí necesito mejorarlo. La verdad, sí, voy a gastar todo para mejorarlo. Gracias, con permiso. Y también voy a mejorar este. Mejorar, gracias, con permiso. No, jóvenes, lo siento, pero estoy enojado. Estoy muy encamotado, lo siento. Pero bueno, vamos a... Voy a hacerlo rápido, ¿no? Sin tener que pagar ni una gema para guardarlas y ahorrarlas. Listo, jóvenes. Ya, se acabó. Ya hasta el tope lo mejoré. Tuve que mejorar, bueno, lo mejoré dos veces cada cosa. Las dagas dos veces. Los cuchillos de ahí del copel, dos veces lo mejoré. También el armamento dos veces lo mejoré. Y también el casco dos veces lo mejoré. Pero ya no puedo más porque ya no tengo dinero. Digo, pobre, pero para los frijoles sí saco. Pero no hay problema, jóvenes, porque me fijé acá en el mapa de San Jasmeo. Y miren, el torneo bajó un chorro. Estaba en imposible y ahora está en normal. Vamos para allá. Vamos a jugar primero el torneo. Mi colega Satoshi, no gracias, man. Sí, ¿en serio te vas? Sí, en serio me voy por lo que dijiste la otra vez. Mira, lo hará otro. Sí, no te preocupes, ya. A ese hueso, a otro perro con ese hueso. A mí ya no me afecta eso, ¿no? Ni se inmuta el hechicero. Oh, hombre, la Mai. De esas pulgas no saltan en mi petate. No, yo no quiero de esa gente haciéndome palabras en doble sentido, haciéndome querer, mano. A mí ya no me afecta eso. Pero bueno, vamos con round 1 para ahogar mis penas porque sí me afecta. Pero bueno, ay, Dios, espérame, pidos. Es que se me olvidaron los controles por un momento. Espérate, demonio, cálmate. Yo te conozco, no eres así, cálmate. Mira, tenga, perfecto. Nos vamos para acá. Agua, le hacemos así. Ay, no pensé que le iba a pegar,
La verdad no le pensé que le iba... aguas aquí, ahora, aguas aquí, perfecto. Ahora perfecto, no hombre, jóvenes, ya, ya lo hice papilla. Ya lo hice papaya, mira, tenga, tenga papaya. No es lo mismo la papaya tapatía que tía, tápese la papaya, no hombre, se ve todo. Sale, pues empezamos round 2, round 2, aquí. Le hacemos patadas inmortales, esas siempre, jóvenes. Tal vez no bajen mucha vida, pero empieza bien el daño. Y con el cobra, esa pues de cobra. Ok, aguas aquí, no me tengo que alejar mucho, Ay, Dios, no me tengo que alejar mucho porque si no, me raja. Sí me raja con los machetes, Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, no me acordaba de ese combo, Ven. Psych. Le hago así y tenga, perfecto. Perfecto. Ahora, eso, perfecto. Le agarro, perfecto, así. Y le corto la pata. No, hombre, le gano el esto. Todo sanjasmeo. Güero. Mira, aspirante. Güero. Nah, hombre, jóvenes, hágame un rap con esa canción. Hágame un rap. 1230, no, hombre, todo lo que gasté ya pues. Un abrazo. No, hombre, completado, torneo completado. ¿Y qué logro saqué? Yo creo que va a decir el primer, completaste el de San Jasmeo. El primero, mira, aspirante, gana el torneo en una provincia, en un rancho, en San Jasmeo, perfecto. Ahí me conocen, ya dicen, no, con el güero no se meta nada, porque mira. Y ahora sí, lo ansioso. Vamos con este cuate de nuevo, el pelele lince, la cara de muñeco. Yo quiero ver su cara, todavía no he visto su cara. Hasta que le gane voy a ver su cara, pero yo sé que nos vamos a poner ansiosos. Yo sé que vamos a bailar mucho y descobijar la cama. Así que round 1, rápido, tremendo. Sus garrotas, así copión. Dios, santa madre de Dios, santa madre de Dios, santa madre de Dios. Ahora, perfecto. Ay, Dios, espérate. Ok, ahora, eso, perfecto, la pata. Ven. Ah, bro, yo le di primero. Ay, Dios, espérate. Perfecto, hacemos eso. Ahora, ay, santa madre. Voy a explotar, ay, cómo exploto. Pero ya aguanto malas explotadas, Ya aguanto malas explotadas, Ahora, aguas, ¿no? Ay, Dios. Ahora, ay, santa madre. Ahora, perfecto, espérate. Es que le tengo que agarrar la maña al pelele. Le tengo que agarrar. Ahí está, doble. Doble, santa madre. Ahora, ahí está, perfecto, en la cabezota. Perfecto, ahora, perfecto, en la cabezota. Le gané, perfecto, no, hombre. Se está poniendo ansiosa la cosa, jóvenes. Pero ya le estoy haciendo más daño, No se preocupen, se puede. Hacemos la de siempre. Ok, no quería hacer esa. ¿Puedes dejar de hacer eso? Bueno, ok, perfecto. Me aventó algo. Ay, Dios, qué tramposo eres. Ahí está, perfecto, le pegué, perfecto. Y lo de, ok, se hizo invisible. Es que es medio stalker, Después eso agarra. Santa madre de Dios, me va a ganar. Es que ya está de tramposo. Ok, ya está de tramposo. Ok, bro, amigo, es que ya. No, hombre, qué tramposo. No, es hacker del Roblox, bro. Es hacker del Roblox, este maldito. Es hacker del Roblox. Ahorita vas a ver, pelele. Pero es que también los controles tienen que ir bien. Ok, gracias, lo cargamos, perfecto. Tiene que... Ay, me cargó ese baboso también. Ahora, amigo, es que ¿por qué se alejó? Ok, ahora, amigo, le... ¡Ay, Dios! No, qué maldito, bro. Qué maldito es, en serio. Qué maldito es, bro. Ok. No, me va a pegar. Ok, perfecto. Ahí está. Ay, santa. Es que me avienta sus cosas, sus cochinadas. Me voy a enojar, jóvenes. La neta, sí me voy a enojar. Me va a poner ansioso, pero ya lleva 2 ganadas. Es que esta pelea va a estar larga, Ay. Eso, perfecto. Ok. Ven. Santa madre de Dios. Espérate. Aviéntamelo, a ver si te atreves. Aviéntamelo. ¿Cómo? No le di. Está, gracias, perfecto. Siémbralo. Siembra. Bro, me cubrí. Nada. Ahí está, gracias. Ahora. Ahí está. Ahí está. No sé, le estoy pegando, Ay, Dios. Ay, santa madre de Dios. Ahí está, gracias, pero no, hombre. ¿Ves que me hace daño, bro?
me hace daño. Ahí está. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Perdí! ¡No! ¿Ves que es bien traicionero? ¿En serio? ¿Cómo usa lo mismo de siempre? Al principio fácil, pero ya cuando ve que está perdiendo... ¡Ay! ¡Déjame uso las de estas! ¡Déjame uso las de estas! ¡Santa... ¡Quítate, volcán! Y ya no puedo mejorar mucho. O sea, ¿sí puedo mejorar? O sea, puedo mejorar esto. Ponle tú, tal vez esto, 1600, pero solo puedo mejorar uno. Yo creo que las armas es lo voy a mejorar, porque es lo que pues le pego más, ¿verdad? Pero también quiero mejorar este, o sea, el peto, para que resistir los golpazos, no los trancazos. Pero no, yo creo que voy a mejorar este, espero sea buena decisión. Con permiso, estoy desesperado. Estoy desesperado. Gracias, ya están las da... Es que te digo, es pero tóxica la May, no hombre, la María José. Bueno, ya mejoré eso y ya no puedo mejorar nada más. Mira, 1600, ya no puedo mejorar nada más. Ahora sí que nada, puedo jugar supervivencia. Pero no, vamos a luchar así, porque ya estoy harto y le quiero ganar. Y le quiero ganar al estúpido pelele este menso. Perdón mis palabras, pero ya estoy bien camotado, ya estoy bien esponjado. Ya le voy a ganar a este sopenco, lo siento si mi mamá me da otro chanclazo, pero ya estoy harto. Ya estoy harto, ok. Ok, ok, ok. Ok. Ok, gracias. Ok, ok, perfecto. Ok, ¡ay, santa madre! Aguas, me agarra con su. Oh, órale, perfecto. Ahora, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, ¡oh, no, hombre! Pero siémbralo. ¡Ay, Dios! Me agarro. ¡Me agarro! ¡Ay, voy a explotar! Espérate, cuidado, cuidado, güero. Espérate. Ahora, ¡ahora, perfecto! ¡Nah, hombre! Con esas patas ya, ¿para qué las quiero? ¡Nam! Easy, pero bueno. Cuidado, te digo, es que las bombas y las uñas está difícil, vaya, esquivarlo, ¿no? Pero bueno, ya es aquí cuando se empieza a poner de tramposo. Ya es cuando se empieza a poner de tramposo. Se empieza a poner de tramposo ese baboso. Ok, ok. Árale, perfecto, no pasa nada. Ahora, ahora, mijo. Ahora, ahora, cárgalo, perfecto. Tíralo ahí, tíralo ahí, tíralo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Exploté. Me da risa que no tiene sonido la explosión. Pero, ay. Ahora, eso, eso, eso. Santa madre de Dios. Ahora, ahora. Me va a echar el de este. Ok, no, no me va a echar el de este. Ahora. Ahora. Ok, perfecto. Es que no sé dónde está. No sé dónde está. Ok. Ahí está, perfecto. No, hombre. No, hombre. A mí no. Amigo, me cubrí. Te lo juro. Me cubrí. Ahí está, espérate. Espérate. Ok, ok. Órale, perfecto, mijo. Perfecto. Órale, perfecto, mijo. Ok, perfecto. Ok. 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 ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! Estoy concentrado, joven. Estoy concentrado, cállense. Así que, ni modo si no hablo, pero bueno. Ya tengo dos. Ok. Ok, ok. Puedo vencerlo. Porque ya también sé cuando lanza los cuchillos. Ya sé cómo agacharme. Ok. Ok, gracias. Ok, gracias. No, no merecía eso. ¿Ok? Ok, me va a lanzar algo. Ok, no. Ahora, mijo. ¿Dónde está? Ok, gracias. Le doy un trancazo. ¿Dónde está? No sé. No sé si puedo aventar cuchillos. Espero que no. Espero que no. Ok, aguas aquí. Ok, ¡oh! Lo cargué, ¿viste? No sé. Lo cargué y lo planté, no, hombre. Ahí está, otra vez. Tenga, mijo, tenga. Tenga. Árale, mijo. Ahora, aguas aquí. ¡Ay, santa! ¡No! Ya me morí, bro. Me voy a estar desangrentando. ¡Me desangré! ¡Estúpido baboso! Y eso que... Es que siempre... Sí. ¡Rápido! Okay, patadas, perfecto. Ok, ok, perfecto. Ok. Ok. Ok, ok, espérate. ¡Ay, mijo! ¡Ay, mijo! Oh, 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 oh. ¿Viste cómo lo esquivé? Apenas ahí lo esquivé. Ahora, eso, perfecto. Pégale ahí. Eso. Mijo, yo le estoy pegando. Ok, ok. Aguas, pensé que iba a lanzar algo. Iba a lanzar algo. Ay, mijo. Ay, mijo. Ahora, perfecto. Yo le estoy pegando, mijo. Yo le estoy pegando. Ok. Ok. Ahí está, perfecto. Ahí está. Ok. Es que cuando. Espérate. Ok, pero aguas. ¡Amigo! ¡Me agaché! ¡Te lo juro que me agaché! ¡Me agaché! Ahí está, gracias. Ahí está. Ahora. ¡Ay, Dios! No me va a bajar mucha vida. Ay, ay, Dios, ¿ah? Ay, amigo, es que pégale, güero, pégale, por favor. No, agáchate, perfecto. Ay, santa madre de Dios. Último, creo que sí es último, ¿no? O ya perdí, ya es, no, es último. Pensé que iba a perder, pero no. Aguas que la cámara se tapaba, güero. Ahora, nah. ¿Ves que, mijo? Te lo juro que me agacho.
No, ves que te lo juro que me agacho. Te lo juro. Ok, ok. Ok, ok, gracias. Ok, ok. Ay, santa madre de Dios. Ay, santa madre de... Ok, ok. Ok. ¡Agacha! No manches, qué tramposo eres. ¿Cómo le bailo? Nah, qué tramposo, Jóvenes, discúlpenme, me van a tener que perdonar porque no pude grabar eso, ya que ahorita decidí hacer uno de supervivencia rápido para generar dinero y mejorar este peto que está aquí, ¿verdad? La chaqueta de cuero ya la mejoré, ya por último, porque ya no tengo, mira, 38 pesos me quedo. Pero el de supervivencia, jóvenes, ¿qué creen? Mira, déjese los enseño, mira. Si nos vamos a logros, mira, completado oso panda, supera supervivencia en acto 1. Logré pasar los 10 niveles del supervivencia. Y lo pasé padrísimo, pero no lo enseñé. Porque estaba cargando la cámara. Y me estaba cargando yo también a la vez. Pero después decidí jugar un ratito. Y lo pasé. Chuchito fue el que lo vio. O sea, vean sus ojos y vean, o sea, vean. Pueden ver cómo me lo estoy pasando. Pueden ver cómo me estoy divirtiendo. Cómo le planto la daga. Cómo le siembro la daga entre las noches. Mira, oh, sí. Ya estoy en nivel 10. Ya lo pasé. Ya lo pasé. Cogemos la gema. Y 15 gemas del Minecraft tenemos perfecto. Y ahora sí, ya. Ya sangoloteó la cuna para despertar al niño. Y ya lo hizo chillar el pelele este. Ya vamos a ganarle, ya. Ya no puedo mejorar más, pero bueno. Estuve practicando un poquito. En supervivencia les digo, ya lo pasé, pero bueno, discúlpenme. Pero ya ahora sí vamos a poderle ganarle al pelele. Ya. Estuvo bueno, ya estuvo suave, ahora sí. Ya estuvo suave. Ponte chido, güero. Ponte chido. Me pegó él primero. Ahí está, perfecto, le pego yo segundo. ¿Cómo de que no? Ahí está, perfecto, ahí está. Ahora, perfecto. Ay, Dios, aguas, aquí, güero. No te emociones, perfecto. Pero no lo dejes pasar, No lo dejes, eso, perfecto, eso. Bueno, el primero siempre es fácil. El primero, como que ya vi que el juego hace eso. Que el primero siempre es fácil. Ya el segundo va a ser el difícil, ya es cuando empieza a lanzar las cosas. Empieza de tramposo de Roblox, ¿no? El pelele es hacker del Roblox y del Jabo a la vez. Ahí está, aguas, casi me pega, Casi me pega con sus garrotas. Hay aguas aquí. Ahora, qué baboso soy. Ok, espérate, cuidado, ahí está. Ay, me pegó con la dista. Ahora, eso, perfecto. Oh, me va a echar lo de esto, Ok, no me va a echar la de esta. Ok, espérate. Decídete, mijo. Ahí está. Espérate. Ahora, mijo. Eso, perfecto. Agárralo, no lo sueltes. No lo sueltes. ¡Hombre, pero soy buenísimo! Ya le sé al Minecraft, ya le sé al Galker Roblox. Si lo ven ahorita es que soy pro, jóvenes. Soy buenísimo. Ahora, perfecto. No me tengo que alejar de él, Mira, doble, me vale. Si repito, golpes. Aguas aquí. Aguas. No te alejes mucho, güero. Ay, santa madre de Dios, Ahí está, perfecto. Ahí está. Ahí está. Oh, ahí está, aguas. Aguas. No sé dónde está, Ay, Dios, no sé dónde está. Ay, santa madre de Dios. Ok. Bro, no manches, es que se pone invisible. Estaba nada de ganarle. Ay, santa madre de Dios. Lo bueno es que tengo muchos rounds. Pero ves que se pone. Me cae gordísimo, se los juro. Me cae gordísimo. Lo bueno es que ya no me hace mucho daño, Ay, ahí está. No pasa nada. Con que no me pegue con las garras, Ahí está, espérate. Espérate, eso, agárralo, perfecto, de los trapos que se carga. Ahora. Qué baboso, pero baboso soy, en serio, me caigo gordo a veces. Bueno, el sombra, es que no reacciona el sombra rápido. El rápido. Aguas aquí, ahora, eso, perfecto. Ahí está, perfecto, eso. Órale, eso, agárralo ahí. Ahora, eso. ¡Oh! ¡Ya lo pasé! ¡No lo pasé! Espérate. ¡Ay, codazo de la victoria!
chispas, nombre. Casa ninjas, casa peleles se debe llamar. Casa peleles, nombre. Ahora sí, me dio unas gemas. Dame más dinero, solo me dio 3 gemas y 4. ¡Dame más dinero! No, hombre, ya me quedé pobre, pero... ¡Ay! Aplauda las nalgas, pues. Aplauda las nalgas. Lo pasamos. Estúpido pelele. Vale, gracias. Ojalá no salga el volcán. Ok. ¡No! ¡No es posible! Toda la gloria de la orden a tu alcance, pero solo anhelas el sello. ¿Cuál sello? ¿Cuál? ¿Me está albureando el pelele? ¿Cuál sello? Esta. ¿Cuál? No me estés albureando, por favor, pelele. Perfecto. Ya tienes tu adorada baratija. Fuera de mi vista, pero te aviso que no te olvidaré lo que has hecho. ¿No me va a olvidar? Ah, no me va a olvidar el muñequito. Ya me enseñó la cara. Sí, está medio... Está medio tierno nada más, está como fuckboy. Ahora sí, vas a ponerte como el volcán, pelele. Vas a ponerte como el volcán que si se pone raro cuando me voy. Imagínate cuando me vengo. Igual ya va a estar el lince también, pero ya sé qué sello me dio. O sea, era para ya vencerlos a ellos, creo, para después dejar de ser la maldición de la sombra, el poder de la sombra. Chispas, ¿eh? Así, la maldición de la sombra. Bueno, el poder de la sombra. ¿Cuál les gusta más? No, hombre, perfecto. Mira, sello azul. Un misterioso sello azul obtenido del lince en combate a muerte. Una de las 6 partes de la llave de la puerta de las sombras. Para dejar de ser sombra, es lo que le digo. Ay, copetudo sensei. Love you. Love you mucho. Aunque a veces me dice, te toco tu aro. Y no le entiendo. Digo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pero bueno, me cae bien mi ex suegro. Discúlpeme, no es nada personal, pero ya ve cómo tratan a uno. Uno que es humilde y que quiere, vaya, enamorarse. Está romántico, pero... Nomás porque no compro algo, ya dice, a otro se lo va a dar. Ah, bueno, así estamos, así nos ponemos, va. Para mamón doble, ¿eh? Claro que sí. Ah, el primer sello, bien hecho, sombra. Solo quedan 5 sellos. Vamos, hemos de darnos prisa. Mi aprendiz ha desaparecido, temo por él. Se fue para probar las nuevas escuelas del pueblo de al lado. Te pisco el hoyo, pero no ha vuelto a saber de él. Siempre he soñado con diversión y aventuras. ¿A qué estamos esperando? Vamos. Pues bueno, no, ni modo, nos tiene que acompañar. Pero yo estoy enojada, estoy sentido con ella. Oye, ya, ustedes saben lo que me hizo ustedes. Y dos veces. Y de esas pulgas no saltan en mi petate. No brincan en mi petate, así que... Pero bueno, vale, que nos acompañe, ¿no? ¡Te pisco el hoyo! Acto 2, camino secreto. Chispas. A ver, camino secreto. Ah, pensé que iba a ser una animación, nada más fue eso. Pero estuvo chido. Sensei, esta aldea se conocía por sus escuelas de lucha. Este pueblo, te pisco el hoyo. Y sin embargo, está en ruinas. Tanta destrucción. ¿A qué se deberá? Es que me eché unos pedotes cuando pasé por ahí para llegar a San Jasmeo. Vamos a buscar a alguien que pueda contarnos qué ha ocurrido. Ahí hay un joven. Igual puede ayudar. ¿Viste? Y siempre, sin dudarlo, habla, ¿verdad? Bueno. ¡Tú! Cuéntanos, ¿qué está pasando aquí? Sí, a uno de la calle, ¿no? Uno va carreando ahí, así, la carola, ya llevando la verdura, ¿no? Así para el mercado. No es lo mismo ver la verdura que ver la dura. Dragón dice, sin duda habéis venido a la competición del ermitaño. Poneos a la cola, aunque nunca tendréis ocasión de aprobarlo. Chispas, es de otros lados, ¿eh? El dragón. No se llama dragón. Pero bueno, sale pues. Ya está disponible una nueva sección de la tienda. Armas de largo alcance. Chispas, eso es lo nuevo, ¿eh? Réplica de garras dice, sombra, el herrero está impresionado con tu victoria. Como muestra de respeto, forjará el arma de tu oponente caído a un precio... ¿Por solo 50 pesos? ¡No! ¡Oye, es un chorro! ¡Yo no! No, no voy a gastar. Les iba a decir que ustedes decían, pero no. Oigan, a ver, présteme 50 pesos. Présteme 50 y besos también. No, luego. Gracias. Puedes volar. Gracias, sí, gracias. Nivel 7, gracias, sensei, copetudo. Mira, ese copete cada vez se para más, sensei, no, hombre, pero lo tiene al revés. O sea, en vez de acá lo tiene. Bueno, no me burlo porque tiene mejor barba que yo. Chispas. ¿Cuál barba les gusta más? ¿Del copetudo o el mío? ¿Cuál? Bótenme a mí. Gracias, perfil, puedo mejorar. No va a salir el volcán. Hasta. También el volcán nos acompañó. O sea, abrazos para todos. Ah, mira, dices. Miren, jóvenes, está descargando el acto 2, camino secreto. Chispas. Descárgame el H-Doom, de paso, ¿no? De paso, descárgame el H-Doom. Dale, pues tenemos aquí a Tepisco el hoyo, mira. Todo en ruinas, es que sí, les digo. ¿Ves qué pasé? Eché unos pedillos, pero no todo, pero bueno. Y ya somos nivel 7, ahora sí. A ver qué tanto como... damn. Mira, esto es lo que sigue. Navaja de medialuna, chispas. Pa' picar los ojos, pa' picar, o sea, si le decís, ¡ah! Chispas, y mira, cañón, bueno, pero estas son de comprar, mira. Tonfa, chispas, tonfa, tienen dos,
tienen dos formas de meter por el asterisco, la vara, la tonfa, el báculo. Oh, damn, mira cómo mejora. Ganchos, ganchos de Jerry. Pero este se compra. Espadas, damn, ok. Hay muchas cosas, mira. Ah, mira, es un de... Lo había visto en otra parte, no sé, en un anime, en un hentai. Nunchaku de acero, esos me gustan, nunchaku. Me encantan los nunchaku. Yo tengo nunchakus, ¿eh? ¿Aquí? ¿No me creen? ¿No me creen? ¿Viste? ¡Sí tengo! ¡Torta! Me encantan las tortas de huevito. Con salsita de la que no pica. Si a ti no te gustan mis tortitas, te voy a meter en mi asterisco. ¡Torta! Me encantan las tortas de huevito. ¡Torta! Con salsita de la que no pica. ¡Torta! Si a ti no te gustan mis tortitas, ¡torta! Te voy a meter.